Tengo el micrófono aquí, me están pegando. Bueno, Josh, bienvenido. No, apenas empezamos el stream. ¿Cómo estás? Espero que estén teniendo un bonito lunes. Bonito inicio de semana. Pues chicos, hoy vamos a seguir con nuestra aventura en Pokémon Escarlata. He estado un poco de haciendo un poco de grindeo fuera de cámara para atrapar Pokémon, aunque no he movido mucho de zonas. Y yo creo que en esta misión vamos a por el siguiente líder de gimnasio, por nuestra primera herba mística y probablemente incluso por el primer líder del equipo estrella. Vamos a ver cómo nos va. Bueno, vamos a darle. Vamos a darle mayonesa. Ahorita que tenemos el juego, vamos a quitarle la music porque ya trae su propia música de fondo. No queremos que esté ahí chocando. Nice. Y no, yo no jugué lo suficiente y me perdí mucho el evento de Eevees. Obtuve unos cuantos, pero no muchos. Hubiera obtenido mejor muchos más. Yo tampoco es que me acompleje mucho. Pues luego habrá que criar Eevees. Y dejen activar el modo online. Oh, mi buen Kumako no sabía que tenía pickup y me ha estado dando objetos. Muy bonito. Esto me está dando otra pepita. Y una pepita grande. Desde que la obtuve, que tiene tipo peleador, me gustó. Entonces sí, este pequeña Kumoko me va a estar dando ítems de buenas primeras. Ya evolucionamos a nuestro querido a Fletcher. Ya un poco de más de ataque puede dar. Tenemos a Elder, el Skiploom, que más que nada lo usamos para poder dormir a los Pokémon si es que necesitamos capturar. Obtuvimos este Sprigatito de intercambio misterioso y pues nos lo quedamos, why not. Es neutro, pero pues nos sirve para nuestros propósitos. De ahí tenemos a nuestro Kido Quaxel, nuestro compañero de viaje. Ya le recordamos algunos ataques, entonces ya es muy variado su arsenal. Y pues sí, así que ahí vamos. Y el Pikachu que nos regalaron, que tiene vuelo. Siempre muy interesante. Hemos tenido otros Pokémon ahorita por intercambios y por batallas Tera. Algunos que me llaman la atención. Por ejemplo, obtuvimos a varios Eevee de diferentes Tera tipos. Los que más me llamaron la atención más que nada fue este amiguito y este amiguito de acá, que tienen Tera eléctrico y Tera Dark. Este, por ejemplo, que es especial, me gusta para un Espeon o un ¿cómo se llama? O un Glaceon. Muy buenas. Y creo que le puedo enseñar un ataque eléctrico a Eevee. Necesitaría checar. Si sí, pues va a servir que tenga Tera tipo eléctrico. Me va a servir para muchas cositas. Tenemos a Quintero Dani. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al stream. ¿No hay donaciones? No, no hay donaciones. Parece que no. Tenemos a Buen Aarón que dice hola. Hola, mi Buen Aarón, ¿cómo andamos? Bienvenido. Bienvenido, chicos. Espero que estén teniendo un excelente inicio de semana. Lunesito. Y pues, digo así, hemos intercambiado varios pokés. Estamos viendo con qué team nos vamos quedando. Digo, de momento este es mi team básico, pero yo creo que dependiendo del gimnasio voy a tener que ir moviendo cuáles Pokémon usamos. Lo que quería checar es, dice que no sé si desde acá, no. Dice que ando buscando una forma de ver si puedo renombrarlos por acá, pero no creo que voy a tener que encontrar el NPC para ponerles nombre. ¿Cómo puedo conseguir linterna marina más rápido legalmente? Ah, vi que pusiste algo en el Discord. La única forma es obtenerla directamente de los, ¿cómo se llama? De los templos acuáticos, mi buen, no hay de otra. Hay varios cerca del inicio del mapa. No sé, que necesitas toque de seda para llevarte las linternas sin que se rompan en diversos tipos. Necesitas toque de seda, mi buen. Pues bueno, vamos a empezar, chicos. Vamos a... Uy, ya empezó a llover. Déjenme buscar el primero. Yo creo que vamos a ir por el gimnasio, porque ya mis Pokémon, si ven, ya están llegando
al nivel 25 y no queremos que dejen de acatarnos. Así que vamos a buscar un gimnasio para... Por ejemplo, tenemos aquí un gimnasio de tipo hierba. Puede ser que valga la pena ir directamente con ese, amiguito. Aquí que esto es el gimnasio que ya obtuvimos. Y yo creo que un tipo hierba, pero quiero pensar que no sean muy fuertes, pues vamos con ellos. Vamos a ponerlo como nuestro objetivo. Y aquí cerca también está el primer objetivo de para obtener la hierba mística, que es el titán que está en la colina de piedra. A ver qué tal. Pues vamos a elegir esto como nuestro destino y vamos a movernos. Y si se rompen, igual se puede craftear. Sí, pero te va a costar más materiales, por eso vale la pena mejor... ¿Cómo se llama? Vale la pena mejor conseguirlo entero con toque de seda. Sé que es un dilema estar consiguiendo toque de seda, pero pues es la mejor opción, a mi parecer. Muy bien. Esta zona ya había empezado a explorarla un poquito, pero me falta más para... Ah, de hecho es de este lado. Me falta para llegar al gimnasio, pero vamos a tratar de llegarlo más rápido. Digo, esta zona ya más o menos la exploré, así que no me interesaría llegar al gimnasio nuevo. Es que necesito así medio stacks. Mi buen, no, pues va a estar complicado. Si necesitas... ¿Cómo se llama? Si necesitas... Necesitas un buen de zonas oceánicas. De un solo templo, yo creo que a lo mucho has de encontrar como que unas 30 lámparas. Más o menos. Y toque de seda me voy a demorar. Pues sí, mi buen, pero es de que no hay... No hay otra forma de obtener fácil las linternas. Así que a fuerza es por medio de ese método. El otro método sería, como dice el buen Sitochi, simplemente obteniendo unos cuantos y haciendo duplicación. No que yo sepa cómo, pero yo, si te interesa, yo creo que el buen Sitochi te podrá decir cómo se hace el proceso. Vamos a subirnos acá porque creo que aquí hay un siempre hay un Pokémon que está en un cofre, que es Kowloon, creo, ¿sí, no? Y si no, creo que todo este sirve para marcar para una zona para volar hacia acá. Oh, obtuve un metrónomo. Y aquí está nuestro amiguito. Como es tipo fantasma. ¿Con hacks? No hacks, sino es un glitch que tiene Minecraft en Java. Si mal no me equivoco. Digo, el que sabe bien es Itochi, pero... tienes que usar unas llamas, creo que, para ese glitch. Para que puedas duplicar ítems. Digo, no se llama hacks porque no estás haciendo... usando objetos extraños al juego, sino que simplemente estás usando los mismos problemas que tiene el juego para duplicar ítems. Es, por ejemplo, en Pokémon aquí vi que encontraron un glitch en donde ya cuando tocabas el juego, a este Pokémon lo puedes jugar, bueno, puedes pelear con él, pero también puede ser esto de montarlo para viajar. Y hay un glitch en donde con esto puedes duplicar Pokébolas. Si no estás usando un producto externo, sino que estás usando las vulnerabilidades del mismo juego para poder obtener objetos más fácil, digámoslo así. Dado que este amiguito... voy a llevar a Elder para poderlo dormir y atraparlo. Creo que a fuerza tengo que abrirlo. Ahí está. Y no debería poderle hacer mucho daño con esto, así que espero bajarle de más. Ok, estamos bien. Yo creo que con eso basta. Vamos a darle dormir a este amiguito. Al famosísimo Gimme Go. Y es que sí, aquí la estrategia es obtener... dormir a los Pokémon para que sean capturables más fácilmente. Ahí está, nice. Paparabán. Obviamente, los Pokémon que atrapas así en la forma exterior siempre tienen el mismo teratipo. No sé qué tan físico o especial es este Pokémon, pero yo creo que es más especial. Entonces, esta
¿cómo se llama? Naturaleza que obtuvo no fue nada buena. Creo que con el buen este no puedo saltar y caigo sano y salvo. Sin derrar caer así. Ahí está. Vamos corriendo. Oh, una moneda. Aquí mi gol. Hola. Que no sé para qué es. Al este momento todavía no sabemos, pero supongo que es para hacer alguna máquina técnica. Ok, este amigo nos va a retar. Vamos a empezar con Kumako. Que también está haciendo la cacería de tesoros. Ok, un gasto. Entonces lo único que voy a poder atacar es con... Ah, mira, payback. Payback. Pum. Para abajo. Para abajo el pobre gasto. Murkrow. Pues sí, vas a cambiar por... Por Pikachu, yo te elijo. Pikachu. Y yo juraría que debería haber una opción para evitar que pueda hacer ese cambio yo, para, porque me da mucha ventaja. Pero nomás no encuentro dónde desactivar el cambio. Que bueno, por un lado podría hacerle para hacer el reto. Directamente negarme a hacer el cambio, ¿no? Ok, ya tenemos Acrobatics. Ok. Y la Cristina dice, yay. Sí, 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 es como batalla, estoy seguro que puedes encontrar el tesoro. Ok, muchas gracias, te lo agradezco. Los amigos cangrejos se ven bien raros porque como que se sonrojan cuando hacen ataque, estos se ven medio kawaiis. Otra batalla, claro, sí. Ven así, Lola, dice, ven así, Lola. Ok. ¡Ah! ¡Yay! ¡Viniste! Así que quieres batallar. Ok. Ok. Amaya, la estudiante. Pobre Happiny. Tengo el ataque perfecto para ella. Loki. Ya casi llegamos a nuestro destino, chicos. Ah, ok, nada, tenía un Pokémon. Amaya. You battle really good. Ok, nos agarramos estos ítems que siempre nos caen bien. Una parvada de Murkrows, no nos interesan. ¿Qué tenemos acá? Tenemos... Oh, ¿qué es esto que está acá? Ah, es el insecto saltamontes. Muy bien. Oh, este no lo he atrapado. Oh, me dice que me equivoqué, me debía haber puesto a Pikachu. ¡Pikachu! ¡Yo te elijo! Oricorio, vamos a cambiar de hecho por Pikachu. Espero que no le baje mucho a este amiguito. Pero nos dará parálisis para poderlo capturar más fácil. Este amiguito Oricorio es de la época de Pokémon Alola, si mal no me equivoco. Ok, Nuzlocke, por favor no le bajes mucho. Ok, está bien así. Ok, Nashu. Territorio no se va a dejar capturar tan fácil hasta eso. Va, Pokébola. Y... Oh, ok, no quiso. Estaba tirando hasta los dientes. Me pregunto si será Adamante este Oricorio. Que de todos modos, creo que Oricorio es más de ataque especial, si mal no me acuerdo. Ahí está. Naisu.
Ok, su Kumoko. Por eso queremos esta batalla de gimnasio. Porque. ¿Cómo se llama? Nuestro límite ahorita de. Para que los Pokémon nos hagan caso es nivel 25. Entonces están varios de mis Pokémon llegando a ese límite. Vamos a darle Enigma. Ahorita no. Veamos su naturaleza. Neutral. Y tiene la de Dancer. Su habilidad como que no ayuda mucho en. Porque es muy raro que encuentres Pokémon que dancen. Pero si te encuentras. De pura chiripa te encuentras a un. Oh, ese Pokémon no. Hola. Hola. Ese. Es un loro. Ok, tiene intimidación. Entonces yo creo que le podremos dar un Metal Claw sin problema que lo bajemos. Ok, tiene Aerial Ace. Ok, lo bajamos bien. ¿Qué más se atormentó? Creo que hacía que no pudiera usar movimientos para aumentar o bajar esta cosa. Pero bueno, ahorita no vamos a usar este tipo de movimientos. Vamos a atrapar al boy. O girl, no vi qué tipo era. Cuidadito con los niveles, Wazowski. ¿Se llama qué? ¿Squawly? ¿Squawkabili? Porque tiene el peinado punk. Ah, veamos que tiene. Tiene intimidación y es neutral, ok. Igual y para nuestra aventura básica, los neutrales nos sirven muy bien. Ah, déjenme cambiar. Vamos a ponernos a Pikachu para poner el. Para poder paralizar a los enemigos. Especialmente este Chupet. Va a ser Nuzzle. Ok. Todo muy bonito, todo muy tranquilo. Oh, eso va a doler. 16 de daño directo. Sí, efectivamente. Aunque Pikachu caiga, les bajamos un poquito más a este Choco. Y está paralizado. Un poquito más. Para que sea capturable fácilmente. Ok. Ok, me puso quemadura. Ok. ¿Me hace daño la quemadura de instante? Creo que sí. Adiós. Ah, oh, aguantó. Oh, aguantó. Ah, vamos a tratar de obtenerlo con una Great Ball para que. No nos quedemos a buen Pikachu. Aquí tenemos un Chupet. Tenemos a Chupet. Obviamente Ghost. Que sube la velocidad y le baja la defensa especial. Eso está tan bueno. Pero bueno, ya tenemos un nuevo Pokémon para la Pokédex. Ah, y fue gracias a un TikTok que me di cuenta que la Pokédex tiene como un Game Pass. Por llamarlo de una forma así rara. Y les muestro. Vamos a la Pokédex. ¿Cómo llego a la Pokédex? Creo que por acá. Y es de que cuando le das acá en la Pokédex, si le das X, aquí tienes un logro. Un sistema de logros por capturas. Por ejemplo, ya me dieron unas Netballs. Y también me acaban de dar una Waterstone. Ok. Y así vas obteniendo cosas. Mira, a las 100 capturas me van a dar Stardust. Entonces es algo que no sabía y gracias a ese TikTok me enteré. Y me acuerdo que en ese TikTok decían en los comentarios. Es de que te lo dicen en la academia. Es que no me quedé a estudiar en la academia. Por eso empezó a salir una. Una frase que dice stay in school, quédate en la escuela. Como voy a enfrentar a Pokémon tipo hierba. Ah, no, ya me curé, gracias. Probablemente mi Fletchinger y mi Pikachu son los que más van a ayudar porque Pikachu tiene volar y si puede ser tu terraformación a tipo volador. Y Fletchinger tiene Acrobatics, que también hace un buen de daño.
Entonces, la pregunta del millón ahorita, por ejemplo, Elder de plano no me va a ayudar en la batalla. Sage, pues sí, más o menos, pues, aguanta el daño y con U-turn hace también buen daño. Donald tiene Wing Attack, aunque sea débil a tipo hierba, pero también. Entonces, yo creo que para evitarme dilemas, necesito cambiar a Elder por otro en esta batalla. Pero la pregunta es por quién. Quiero conseguir un... Este Magikarp está muy bueno, ¿eh? De hecho, quiero subirlo de nivel para que sea un Gyarados. Sunflora no. Tenemos un Growlithe, pero obviamente de nivel bajo. No sé si pueda aguantar una batalla de gimnasio así como está. Right off the box, como dicen. Tenemos a este pequeño, este que obtuve en una terabatalla, Mega Hammer, que es Hada Metal, lo cual puede aguantar también buenos ataques. Podría ser ella. Pero es de que quería ver si desde aquí puedo cambiar los ataques. No necesito sacarlo a mi equipo. Yo podría aguantar el daño. Entonces podría ser ella uno de nuestros aguantes en la batalla. Esta Gafini también me gustó porque tiene... Aumenta la defensa especial y le baja el ataque. Entonces es algo, es lo que quieres en una Chansey, en una Blissey, que tenga aumento en la defensa especial. Puede ser un buen tanque de ataques especiales esta pequeña. Hasta le puse Joy. Predije que iba a tener buena naturaleza. Oricorio podría ser, pero no tiene ataques de fuego, no tiene puro ataques volador. Así como que buenos tampoco es que tenga. Aunque tiene buenos stats de ataque especial y velocidad. Por ejemplo, el Pikachu de ataque tiene 30. Y este ataque especial tiene 36. En teoría podría hacer más daño a Oricorio que Pikachu. Pero si quisiera entrenar a alguien, quisiera entrenar mejor a esta chiquilla. Hada Metal es un tipo muy interesante. Pues sí, igual yo creo que iría así. Yo creo que primero iría con Fletchinger y a Pikachu. Y los demás son este. Por si cae Fletchinger por alguna razón. A ver, vamos a checar a Mega Hammer. Veamos si le podemos recordar algún movimiento interesante. Podríamos darle Training Kiss, aunque es de tipo físico. Pero Training Kiss puede ayudarle a recuperarse. Podríamos quitarle Astonish, que no le sirve para nada. Y estamos del otro lado. Eso me acuerdo que no he checado mi... Porque he obtenido así varios ítems así a lo largo del tiempo. Déjenme ver si tengo algo para aumentar un poco el ataque de base. Y al fin y al cabo le servirá. Con que le demos 4 EVs de ataque, creo que basta para que suba un punto su ataque. Así de buenas a primeras. Nada, déjenme ver. Oh, tenés un buen de para experiencia. Esto es así. Necesitamos subirle a Pokémon suficientes niveles para que esté a la par con nuestro equipo actual. Yo creo que estamos en condiciones de hacerlo. Ahorita de Temes no me voy a gastar nada en los Pokémon. No, creo que no tengo nada. No, espera, sí, debe haber. Acá, aquí están estos. Tengo plumas de fuerza. Vamos a usarlo en Mega Hammer. Vamos a usar las 10. Eso le debería dar 4 y 4, 8. Por lo menos 2 más de ataque. Digo, no es mucho, pero es algo. Ahí está. Debía haber hecho un antes y después para mostrar cuánto le subió el ataque, ¿verdad? Ups, se me fue. Entonces vamos a empezar con Fletchinger. Entonces vamos a guardar así. Vamos al gimnasio.
espero que no estén de muy alto nivel, si no voy a tener que buscar otro gimnasio. No sé si este sea el adecuado para seguir, pero... Oh, hola. Así de buenas, ¿cómo andamos? ¿Qué están discutiendo? ¿Brasius es increíble? Sí, por supuesto, ok. No sé qué Pokémon sea Brasius. Supongo que lo averiguaremos acá. Buenas, vengo a batallar. Oh, Neona, vaya, Ryushi. ¿Qué pasa, Neona? ¿Qué haces por acá? Es muy curioso que terminamos visitando de forma aleatoria el mismo gimnasio. ¿De nuevo? Sí, qué curioso, ¿verdad? Qué extraña coincidencia. Tenemos a mi buen Kavi, ¿cómo andamos? Bienvenido, gracias por el like, por compartir. Te juro que no me estoy escabullendo para esperarte. Oh, qué raro, tal vez deberíamos batallar aprovechando que estás aquí. No, en serio. Mira, para probarlo, no te voy a retar una batalla. Ok, gracias. A pesar de lo mucho que quedaría. Pero mírate a ti, a tus Pokémon. Si te han vuelto más fuertes desde la última vez. Añade esto a la mezcla y estás listo para ir adelante. Ok, me ha dado 3 éteres, gracias. Te estaré echando porras. Iré a entrenar como 20 Pokémon en lo que estás en el gimnasio. Ok, la Anemona es full power. Bueno, ¿qué estábamos? Hola, vengo al gimnasio. Bienvenido al gimnasio Artason. Déjame registrarte como retador. Tu nombre es Rushi, ¿correcto? Efectivamente. Bien. Entonces, antes de enfrentarte al líder del gimnasio, Brasius. Ah, Brasius es un líder, no es un Pokémon, ok. Necesitarás pasar la prueba de gimnasio. Aquí en el gimnasio Artson, eso significa un juego de hide and, de esconderse y encontrar de Sonflora, ok. Como sabrás, Artason es una ciudad de artesanos. Casi medio obvio. Las obras creadas por la gente aquí son inspiradas por lo general por la naturaleza y el sol que nutre todo. Como Sonflora encapsula este concepto, tratamos de conseguirlas y proveerlas. Tu trabajo el día de hoy es encontrar a todos los Sonflora que están a través de Artason. Recuerda, estos Pokémon parecen flores con forma de sol. Tengo que conseguir 10 y llevarlos al pasto Sonflora o algo así. Ok, los va a registrar en el mapa. Ok, gracias. Cuando dejes el gimnasio, gira a la derecha y verás dos estatuas de Sonflora gigantes. Ve a ellas. Ok, entonces ahí es donde empezamos la prueba. Gracias, señorita, se lo agradezco. Vámonos. Estoy saliendo a la derecha. No hay pierde. Y esto me pierda, ¿no? Ja, 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 ja. Está por acá, de hecho. Ahí están. Buenas, vengo por el reto. Sí. Va a decir, váyanse a esconder. Y allá van. Ok. Hay que encontrar 10. 10 Sonflora. Ah, tengo counter y todo. Ah, ¿no dijo que se iban a mostrar acá? Ah, oh. No es cierto, no puedo mostrar mi mapa. No puedo usar mi mapa. Oh, no, olvídalo. No, yo pensé que me iban a dar pistas, pero no. Ah, este es por el otro lado. ¿Pero qué son estas? ¿Son estas macetas? No, ¿sí? Ah, no, estas son simplemente macetas. Ok. Esto va a ser un pequeño dilema. Oh, de hecho, hola.
Ok. Ah, están acá al lado. Yo pensé que iban a estar más escondidas. Bueno, de momento hay tres aquí juntas. Vas a entregarlas. ¿Las podemos meter acá o algo así? ¿O van a seguir todo el rato? ¿O tengo que hablar contigo? Ah, ok, no, tengo que encontrar todas. Ok. Aquí veo otra, Sonflora. Hola, buenas. Síguenos. Follow me, follow me. Por aquí no hay ninguna escondida. No. O aparentemente no. Obviamente no tengo que salir de la ciudad porque ahí no tiene caso buscar Sonfloras. Ah, creo que ya vi otra, ya vi otra. ¿Puedo montarme para ir corriendo? Sí, puedo. Bueno, corriendo, entre comillas, realmente todavía no tengo la habilidad de correr. Así que gracias a mi hermano sé que consiguiendo la cerva mística le das habilidades a nuestro querido Coraidon. Así que la primera probablemente nos dé la velocidad, la habilidad de sprintar con Coraidon. Que lo que deseamos con nuestro todo corazón. Llevamos 5. Oh, aquí está. Vente. No estés triste. Ven con nosotros. Sé que es de noche, pero ven con nosotros. Por acá habrá algún otro. Escondido en el callejón. Sí, efectivamente. Oh, que ese estaba. Su flor estaba flotando. Saltemos. Aquí nada más ironías. Y aquí hay otro. Nice. 8. La verdad es que cuando es así, parece así de fácil, luego los últimos son los más difíciles de notar. Me ha pasado. En este tipo de misiones. Obviamente ella es fuera de la ciudad, así que no creo que esté por ahí. Por acá. Hay más pasillo. Ah, no, creo que aquí ya había entrado, ¿no? No, no, aquí no había entrado. Sigamos buscando. Como vi uno a saltar ahí, pensé que estaba. No, aquí está. 9. Ok. Esta estructura está medio rara. ¡Upu! Agarramos. Oh, Quick Claw es un buen ítem. Ah, ahí está. Ya lo vi, ya lo vi. Ah, no me digas que no puedo salir. Oh, no. Oh, no. Ahí está. Ahí está. Uf, ok. Dije. Ya me quedé atorado acá. Y todavía tenemos a los 10 Sonflora. No, en serio. No hagas eso. No hagas eso. Ahí está. De hecho, había varios, ¿eh? Entonces, puedes obtener más de 10. Ajá, ya despawné a los otros. Ok. Ah, mira, pues te dan chance para conseguir de más. Ah, bueno. Ah, bueno. ¿Y sabes cuántos spawnen en total? Tal vez unos 15 o 20 para asegurar que el jugador encuentre las 10. Entonces está sencilla la prueba. Nada del otro mundo. Bueno. Listos. Listos, calistos. Nice. Buen trabajo, dice. Ok, gracias, agradecido. Entonces, vamos a guardar. Porque no sé de qué nivel van a salirme los Poké. Bueno, el entrenador. Si me sale nivel 50, ya voy, ¿no? Este no será el. ¿Cómo se llama? El gimnasio que tecleé después. Parece que lo has logrado, claro. La mejor después. ¿Estás listo? Sí, creo que estoy listo. Creo. Déjame guiarte al campo de batalla. Ok, gracias. Muy agradecido, muy agradecido. O sea, Abrián el Virtuoso. Creo que sí, ¿eh? Y el Virtuoso me trae un poco de
curiosidad del nombre porque bienvenido de League of Legends. Saludos, retador. Oh. Oh, hola. Wow. Ok, amigos. Se acaba de echar una triple mortal desde las alturas. Has hecho muy bien en llegar tan lejos. Son Brasius. Un artista especializado en los Pokémon tipo planta. También soy líder de gimnasio aquí en el gimnasio Artasan. Estaba observando tu prueba de gimnasio desde arriba del... Oh, ok. Desde arriba de las aspas. Oh, la percepción que mostraste al buscar esa sonflora fue realmente... ¿Cómo debería describirlo? Sí. Era realmente avant-garde. Solo deseo que demuestres lo mismo en esta batalla. Demuestres esa belleza también en el campo de batalla. Basta de hablar. Debemos empezar a crear nuestro arte colaborativo. Vamos a darle. A ver si no están de muy alto nivel tus Pokémon, porque si no, ya fue. ¿Considero que ya estás listo? Es hora de que esta pieza maestra tome forma. Tiene... ¿Enredadera? Ok. Ok, Petilil. No debe ser tan alto este nivel, ¿cierto? Ok. Ok, nivel 16. Okay, estamos en buenas manos. Acrobatics debería terminar esto fácil. Nice. Smolly. ¿Necesito cambiar? No, de hecho estamos bien todavía con Fleshling. Smolly también va a caer a mis acrobatics. Ok, vamos, fácil y sencillo. Sudogudo. Sudogudo. Y su debut se va a hacer tipo planta. Ok, interesante. Me quedaré todavía con Fleshling. Sí, me quedo todavía con Fleshling. Fleshling. Oh, eso tiene promesa. Probablemente me vaya a cepillar con un ataque roca, pero de mientras vamos a hacer colores. Truly Budo, ok. Que es realmente pseudo Budo tipo planta. Ahora sí, cuando pensabas que pseudo Budo no puede ser planta, ahora lo es. Ahora sí es planta. Para si aguanta los golpes son así. Eso me va a doler. Oh, aguanto con nada mi buen amito. Acrobatics. Te pregunto por qué a Fleshy no lo transformé. Es porque su tipo es normal. No es tipo volador. Calla. Nice. Y que se prende Spark. Claro que le vamos a dar Spark. En lugar de Electro Ball. Sí. Ok. Todo sencillo. Todo correcto, todo sencillo. Nos vestirá el líder de gimnasio, Brasius. Avant-garde. Ok. No se parece enojado en lugar de estar impresionado. Estás ahí bajo la lluvia. Oh, ¿qué métodos tan artísticos has empleado? El patrón de tus movimientos. Los detalles de tus Pokémon. Todo lo que hiciste fue llevado a la perfección. Nuestra batalla fue, en una sola palabra, arte. Si no podemos llamar eso a este trabajo de artístico...
Entonces nada en este mundo podría ser catalogado como tal. Si fuera a juzgar tu trabajo, diría que pasas mi inspección. Sí, has pasado sin excepción. Como prueba de tus poderes artísticos, puedes obtener esta medalla de gimnasio. ¿Nos tomamos una foto también? Claro. Nice. Foto. Si ya tienes dos medallas de gimnasio, se te hará más fácil capturar Pokémon hasta máximo nivel 30. Y deberían seguir tus comandos sin ningún problema. O sea, ya no podemos pasar del 30. Para un entrenador tan fantástico como tú, me gustaría ofrecer también esto, que es uno de mis favoritos. Oh, Trailblaze. Ahorita vemos casi ese ATM. El usuario ataca de repente como si saliera del pasto alto. El movimiento de pies del usuario hace que aumente su estadística de velocidad. Ah, mi inspiración está sobrevolando. No sobrevolando. Se está derramando. Como saliendo de un pozo sin fin. Empezaré una siguiente obra de inmediato. Si me excusas, hasta luego. Bye bye. Arrivederci. Muy bien, chicos. Tenemos segunda batalla. Segunda medalla. Y con eso estamos, yo creo que del otro lado en cuestión de nivel. Oh. Hola. Sí. Perdone. De buena casualidad, usted será Ryushi, del que tanto se ha escuchado hablar. Oh, ¿en serio? ¿Has hablado de mí? Nemona me había mencionado que había una cara prometedora en la academia. Sí, ciertamente. Oh, pero disculpo. No pensaba asustarte hablándote de la nada. Mi nombre es Hassel. Oh, soy uno de los de la Elite 4 de la Liga Pokémon. También enseño clases de arte en la academia. Así que dime, joven Ryushi, ¿qué te da ánimos de conseguir las medallas de gimnasio y tratar de ser el campeón? Quiero volverme más fuerte. Pregunté y respondiste, gracias. Naturalmente no hay una sola respuesta correcta. Todos los caminos llevan al gran cráter de Paldea, como dicen. ¿Sabes? Tu amiga Nemona es la más joven en lograr el rango de campeón en la historia de Paldea. Es enteramente posible que ese gran potencial también yace sobre ti. Y así se fascinaba. Ah. Si continúas tratando de ser el rango de campeón, en algún momento tendrás que batallarme. Deberías tratar de entrenar fuertemente a partir de ahorita. Te salvará el experimentar el amargo sabor de la derrota. Oh, y ven a mis clases de arte de vez en cuando. Me gustaría que atendieras. Ok. Vamos a hacer una sesión de pura spamear todas las clases para ver qué. Porque por lo que entiendo nada más dan puros consejos, pero si en uno de esos consejos es el hecho de que la Pokédex te da ítems por coleccionar Pokémon, creo que sí valdrá la pena luego ir a clases, aunque sea fuera de cámara. Ah, de hecho, ya. Una clase de lenguas y una clase de artes. Ok, ya aparecieron. Ya podemos tener las clases. Muy bien. Vamos a curar a nuestro Pokémon, que es el único que batalló, pero estuvo bien. Y de ahí vamos a nuestro siguiente objetivo, que es obtener la primera herba mística. Para que nuestro Coraidon pueda sprintar. Correr como loco. Y yo creo que directamente vamos a con el primer líder del equipo estrella, a ver qué tal. Vamos a guardar. Muy bien. Entonces, está muy cerca de aquí, de hecho, nos lo pasamos antes de llegar acá. Aquí está el camino de las leyendas. Vamos a tomar destino. Este equipo, pues sí, con este equipo estamos bien.
No es de que como es... Como es tipo... Quiero pensar que es tipo piedra. Vamos primero con nuestro amigo de tipo metal, que puede resistir los ataques. Mientras no tenga ataques de tierra. Si tiene ataques de tierra, ya fue. Guard Specs. Es por acá. Tenemos revivir. Aquí hay una pokebola, vamos a agarrarla. Bueno, una pokebola más bien es un ítem. También aprovechamos acá. Furuhil. Creo que aquí había otra ítem. Sí. Rare Bone. Ah, es para vender. No es para dar buen money. Money. Es por acá. Wow. Oh, creo que ya lo vi. Ya te vi, eres uno. Ah, no, era la torre. Entonces, ¿por dónde es? Por acá arriba, supongo. Oh, wow, wow. Por acá, por acá. Tendré que ser por un lado por acá, pero no veo nada. Supuestamente es más por acá. Hay algo por acá abajo. ¡Oh, wow! Ya te vi. Hola. ¿Te puedo atacar directamente así? No. ¡Wow! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Hola! ¡Hola! ¡Oh! Ok, sí, ya. Nos vamos a enfrentar. ¡Hola! ¡Está enorme este amigo! ¿Qué viste? ¡Oh, my lord! Vamos a empezar con Testarlizar es en modo. Esta amiga es modo hada. Ah, no, es tipo roca. No me conviene ser tipo roca porque roca vence a roca. Entonces vamos a usar Metaclaw. Ah, fácil. Ah, fue un golpe crítico. Oh, no, eso lo aumentó el ataque. Está subiendo todo. Ah, ok, le bajó la defensa. La defensa especial. Oh. Daño normal. No me preocupa. Ya que con este debería ser. Ah, no queremos escapar, amigo. Vamos a derrotarte. ¿Qué? ¡Huyó! ¿Qué? Vamos a curar a Mega Hammer. Ahí está. Seguimos. Hola. Oh. Abre una zona secreta. Oh, está comiendo algo. Se está recuperando. Rush, ¿lo encontraste? Sí, se lo está comiendo. Y esa cosa es el titán de la... ¿Cómo sería? ¿De la pared de piedra? Los clavos no tienen que ser así de grandes. Debe ser incluso más fuerte ahora que comió eso. Estamos... Vamos a darle el full power. Oh, ok. Tiene una aura curiosa. Bueno, nos vamos a seguir con Metal Claw. ¡Pum! Rock Tom no nos hace mucho daño, somos tipo metal. Si nos baja la curiosidad. No, creo que no puedo usar su tela de cristalización porque me haría más daño si me hago full roca. Au. Me va a dar más la velocidad que viene. Pero como Shield le está bajando la defensa, yo creo que ahora le vamos a bajar más. Más. ¡Pum! ¡Oh, ok! ¡Oh, no! Fue golpe crítico.
Se activa su Anger Chair. Oh. Por ahorita no nos ha bajado la defensa, así que por ese lado no me preocupa. Siguiente golpe es el definitivo. Vamos. Adiós. Sí, ese water no fue suficiente. Malvado Cliff me robó la... el golpe final. ¡Yay! Naisu. Todo sencillo. Oh, genial. Mira mi pequeñín saliendo como todo un campeón. Hablas del Shelder. Pero estos Pokémon titanes son... Uf. Ciertamente no me gusta la idea de que algo tan poderoso me siga. Empieza a llover. Perfecto para resguardarse en una cueva. Esto, te estoy seguro que dentro de acá debe haber otra herba mística de la cual el titán está comiendo. Rápido, hay que ver antes de que regrese. ¿Va a regresar? ¿No lo derrotamos? ¿Supongo que puedes volver a retarlos? Si ese es el caso. Cuida por donde pisas, está demasiado oscuro. ¿De dónde? ¿Dónde? No puede ser. Ahí está. Nos quedaba una, ¿no? Esta es la herba mística. Exactamente como se ve en el libro. Herba mística dulce. Gracias a buen Carlos, hola, ¿cómo andamos? Bienvenido. ¿Cómo vas? Bien, aquí acabamos de pasar nuestro segundo gimnasio y ahorita acabamos de obtener nuestra primera herba mística. Todo va tranquilo, parece. ¿Cómo andamos? Espero que estén teniendo un buen inicio de semana. Si lo encontramos, es gracias a ti, Rishi. Vamos a ver. ¿Qué es lo que tiene que decir el libro? Dice aquí que la herba mística dulce es buena para la salud del... Ay, ¿cómo se traducía Good? ¿Es como de los intestinos? No. Y ayuda a la digestión. Dice que es genial para dolores de cabeza también. Y para dolores de estómago. Y para cuando quieras estimular el apetito. Oh, ok. Que Sandys nos va a hacer el buen Arven. No sé por qué le dije Clip. Me equivoqué de nombre. Es Arven. Ahora sí, nada más puedo hacer que coma un poco. Muy bien. Eso de demostrar lo que puedo hacer. Vas a probar mi comida. Ok. Nos va a invitar un sándwich. No sé por qué la comida aquí para los pequeños es puro sándwich. Pero bueno, tampoco me quejo. A mí me gustan mucho los sándwiches. Aquí tienes. Un sándwich original de Arven lleno de hierbas. Incluso te daré una medalla, ¿sabes? Como agradecimiento por deshacerte del Pokémon Titán. Le llamo una medalla Titán. La hice yo mismo. Usando una réplica de las vallas de los... de gimnasio. Ok. Potito. Ok. Pues primera... primer titán derrotado. Ya llevamos dos gimnasios y un titán. Oh, por ahí dos. Ah, ¿qué le pasa a esa cosa? Sale de su pokebola cuando quiere. Quiere Changwich. Hey, no, eso no es para ti. Arr. Ah, claro. Ten. Claro, amigo, me está ayudando mucho. Por supuesto que te voy a dar a comer. Good boy. ¡Ey! Me tomé la molestia de hacer esto para ti y simplemente lo das. Espera, tengo un presentimiento, ¿no? ¿Verdad?
Espero que sepas que es todo lo que había, no hay más para ti. Ah, está bien. Oh, vamos. Ahora me está haciendo ver como el tipo malo acá. Ten, puedes tener la mitad del mío. Pero más vale que sabores cada botado. ¿Quiere más? ¿Qué? Espera, ya te comiste todo. ¡Wow! Muy bien, ahora Coraidon puede dashear. Puede hacer dash. ¿Es mi imaginación o eso como que lo le dio más fuerzas? Pues parece que es así, mi querido Armin. ¡Wow! No lo puedo creer. El poder de estas hierbas ciertamente vale la pena resguardar. Si tienen ese efecto tan grande en tu Pokémon, de seguro... estoy seguro que vendrá genial para la búsqueda del tesoro. Es lo que creo. Bueno, ambos han llenado con una prueba de mis sándwiches legendarios. Creo que es momento de limpiar. Es hora de partir. Oh, no te preocupes en ayudarme. Después de batalla con el Titanas, mereces un descanso. Oh, vamos. Déjame esto todo a mí. Aunque ciertamente me gustaría que empezara a buscar el resto de las otras cuatro hierba mística. Está bien, está bien. Vámonos. Sí, de... Realmente te debo una. Ok, la cosa está libre. Y aquí empieza el misterio. Sal. Sacó un Pokémon. ¿A quién? ¿Quién sabe? Muy bien. Y ya que estamos en la zona, creo que vi un líder de equipo estrella cerca. Entonces vamos de una vez con él a ver qué tal nos va con él. Va a ser nuestra primera batalla. Hola, Rishi. Es Sada. La profesora Sada. Hola. He detectado que Coraidon recuperó un poco de su poder original. Parece que ahora será capaz de sprintar a gran velocidad cuando está sobre él. Ok. Entonces dice que podemos dashear con él la palanca, pero que cuidado con los árboles porque podemos pegarnos y Pokémon pueden caer. Obviamente quieres eso porque quieres encontrar a nuevos Pokémon. Espero que sigas explorando Paldea con Coraidon. Vamos a echar aquí. Tu ruta no está fija, pero está abierta ante ti. Busca tu propio camino, tu mapa y tus herramientas a tu mano. Si encuentras algo que te llama la curiosidad, ve por ahí. ¿Cómo es que ella sabe que Coraidon no obtuvo poder? Muy bien, vamos a guardar. Ah, mira, se curó mis pokés. Bueno, muy buena de volar, Ren. Entonces vamos a probar la habilidad. Ah, ya podemos pintar. ¿Me puedes estampar con Testerball? No. Ah, oh, sí. Ah, pero no salió nada. Qué triste. Supongo que tiene que ser árbol como el de ella. A ver, ahí te lo probamos con ese. ¡Oh! Te voy a contar algo. Lo que me alegra es que haya Rookie D, porque eso quiere decir que cuando esté el Pokémon. Bueno, se puede usar el Pokémon Bank. Podré traer a mi Staraptor. Hace rato que no puedo jugar. ¿Un Larvitar? Sí, creo que de hecho me llegó uno. He estado haciendo intercambios aleatorios y creo que me llegó un Larvitar, si mal no me acuerdo. Sí, mira, de hecho. Me llegó uno de... Un Larvitar chino. Tómalo como quieras, pero me llegó un Larvitar, mira. Justo tengo. A ver, vamos a probar estamparnos en este árbol, a ver si nos sale algún Pokémon. No me estampe con algo más antes. ¡Oh! No, me estampé con algo antes. Ah. Perdón. Ok, bueno. Ahí te volvemos a intentar.
Mira, me estaba perdiendo cosas. Bueno, algo sirvió. ¡Vamos, Ulpawa! No, en serio, me volvió a tirar. ¿Qué bromas son estas? Amigo, necesito estamparme contra el árbol, no contra ti. Voy a tener que hacer una curva para evitarlo. Vamos, ahora sí, la tercera es la vencida. Y ahora se me cruza otra cosa, ¿no? Ahí está. Ah, ok, no salió nada. Tenemos al buen garzón, dice la bro. Hola, buen garzón, ¿cómo andamos? Bienvenido. Bueno, ya dejamos eso, vamos por... Tenemos aquí a la chica de... ¿Cómo se llama? Mela. A ver, vamos contra Mela. Será nuestra primera batalla de contra el equipo estrella. Sí, a ver cómo nos va. Sí, claro, Iván. No hay problema. Claro. Digo, lo obtuve gratis por intercambio... ¿Cómo se dice? Intercambio... random, así que no tengo mayor problema. Y si me puedes regalar uno para mí, pues te lo agradezco. Oye, ¿hoy no era Minecraft o hasta la noche? Probablemente hasta la noche, mi buen. Todo dependerá de varios factores. Pero sí, en teoría está puesto para la noche. Gracias, mi buen Gerson, por el like. Te lo agradezco, mi buen. ¿Cómo se llama? Lo que sí quiero checar. Bueno, increíblemente, porque veo que Mela creo que es de tipo fuego, puedo llevar a Mega Hammer porque su tera transformación la hace roca, entonces roca resiste fuego. Ah, pero quería ver si... Contra ti... No, es de que, de todos modos, no tiene ataques buenos contra fuego, así que igual y no tiene caso. Los únicos que tienen buen ataque es Donald y Donald. No tengo nadie más que haga buen daño contra el tipo fuego. Oh no. Tengo un Finisen acá, pero nada más tiene a Quiet. ¿Me puedes pasar tus shaders de texturas de Minecraft? El Pegasus. Ese lo puedes conseguir gratis, mi buen. Nada más búscalo en Google. Si quieres, luego más tarde, saliendo del stream, pongo en Discord cómo se llama el nombre. O directamente el link y ya. No sé. ¿Estás en Discord con nosotros? No me acuerdo. Digo, ahorita el único que hace de buen daño es Donaldo, de tipo agua. Si le pudiera dar un ataque roca Mega Hammer estaría genial, pero creo que no tengo tal cosa. Ah, ¿estás en Discord? Ok. Lo pongo en la sección de Minecraft, no Minecraft Adventures, sino en Minecraft pongo el link del shader. Este Eevee que es de tipo agua estaría genial, pero obviamente ahorita para que le pueda enseñar un ataque a agua va a estar medio difícil. Decisiones. Porque tengo el ítem para subirles de nivel, así que por ese lado no me preocupa tanto. Un tipo roca que se puede hacer agua. Tengo ese también. Ya conseguí un fuecoco, chicos. Ya tengo a los tres iniciales. Entonces voy a poder subirlos. Gracias a la gente random que regala Pokémon. decisiones. Porque... Sí, porque Rock Smash haría daño normal. Obviamente Flor Gato no sirve para esa batalla. Fletchinger podría aguantar los ataques de fuego, así que podría ser una opción. Y Pikachu de plano va a estar difícil que lo aguante. Oh, esperen. ¿Puedo subir?
Creo que tengo los niveles para subir este Magikarp. A ver, déjenme. Dejo tantito acá. Creo que puedo subirlo al nivel necesario para que evolucione. A ver, déjenme checar. Vamos a darle a los chiquitos. A ver, empecemos con 10. ¿Cuántos niveles le sube esto? Le sube nivel 11, así que podemos darle todo sin que se pase de niveles. Está, máximo. ¡No, me equivoqué! ¡Ah, no, se lo dieron Donaldo! ¡Oh! Sí. Bueno, más. Bueno, le ayudará por si había... Vamos a darle 10 de estos. Ok, 19. Creo que es a nivel 20 y tantos. Vamos a darle otros 10. 24. Ahí está. Magikarp está evolucionando. Nice. Y me gustó subir este nivel porque tiene velocidad y le baja ataque especial. Entonces es un buen tipo. Bueno, una buena naturaleza. Aprendió mordisco. Pero creo que puede aprender un ataque de agua si se lo recordamos. Déjenme checar. Si no, de todos modos se lo enseñamos nosotros. Recordar movimientos. Tiene. Ah, mira, tiene. Tiene cascada, que mejor. Tiene también. Dientes de hielo, lo cual es una maravilla. En lugar de splash. Esto de que te permitan recordar movimientos está genial. Y... ¿qué más le podemos enseñar? Crunch. En lugar de bite, que sea crunch. Nice. Increíblemente para estos vale la pena enseñarle... ¿cómo se llama? No tenía Rainy Day. Yo pensé que... juraría que vi que tenía Rainy Day. Bueno, Twister puede ser una buena forma para hacer un poquito de daño nada más. Como es especial, no hacemos tanto con él, pero puede ayudar en caso de que encontremos un tipo con desventaja. Nada más déjenme cambiarla. ¿Cómo puedo...? Aquí está, cambiarlos de lugar. Primero que sea Waterfall, luego que sea Ice Fang, luego Crunch y el último Twister. Ok. Eso, déjenme checar el de los demás. Aqua Jet. Primero Aqua Cutter. Ajá. Y Aqua Jet al final. Ok. Este está bien, este está bien. Este amiguito hay que cambiarle. Primero que sea Seed Bomb. Luego Bite, U-Turn y Quick Attack. Así me gusta. De Kumoko vamos a ponerle Slash, Payback, Low Kick y Metal Claw. Dale, vale. Estamos de otro lado. Que ahora ya no nos escribió el buen Carlos que quería el Larritar. Ahora ya tengo otro Pokémon que podemos usar para esta batalla. Pues vámonos corriendo. Oh, espera, este Pokémon no lo tengo. Es tipo fuego normal, creo, ¿no? Pues vamos a llevar a Gyarados. No lo venzas, este golpe. No, se me olvidó. No quería que lo venciera así. Oh, tenemos varios Pokémon aquí nuevos. ¿A quién das? Pues cuando gustes, crea un Link Trade para poder empezar. Y vamos a capturar esta amiguita. Oh, tiene Oblivious. Ok. Como es... para no bajarle mucho, podemos usar precisamente Twister. No hacemos casi nada. Okay, voy a cambiar de ángulo porque ahí como que estaba atravesando la cola de Gyarados. Está. Ok. Si no baja casi nada. Dulce le arromé.
No nos interesa, vamos a capturar. ¿Ya lo creaste? Ok, ya te lo buscamos. Van a ver cómo es ese el intercambio, que varios se han quejado con Game Freak porque no hace directamente con el de amigos de Switch. Pero bueno, es cosa de ellos. Ok, interesante. A la caja. Okay, entonces para esto tenemos que irnos a Pokeportal. De ahí nos vamos a Linkrate. Vamos a... ¿qué puso? 8888. Vamos. Sí. Y te encontramos con otra persona que no sea, ¿no? ¿Tiene tu entrenador? ¿Tiene tu nombre, mi buen Carlos? Veamos. Estamos con Yami. ¿Es tu nombre, mi buen Yami? A ver, esperemos que nos confirme que él es el usuario, porque va a ser que no. Esperemos un poquito. Te llamas Yami con I chiquita. Ah, ok. Entonces te paso al Larvitar. Oh, hundito, nice, gracias. Muy agradecido. Aquí no hemos obtenido Dito, ya que nos des un Head Start, nos ayuda. Aunque no sabemos ahorita dónde está la para criarlos. Todavía no llegamos tan adentro de la historia. ¿Qué? ¿Por qué no dejó de hacerlo? Y yo creo que la persona que nos regaló este Larvitar fue porque, como su naturaleza le baja la defensa, pues no ayuda. Quieres que tu Pokémon no se le bajen las defensas. Allá vas, Larvitar con nombre chino. Bye bye. Naisu, tenemos a Ditto. Gracias por el Yami, por el Ditto. Para los que lo sepan, sale, vale, bien, no te preocupes, gracias. Oh, y un Ditto que tiene la naturaleza, ¿cómo se llama? Para aumentar el ataque y bajarle la defensa especial. Sale, vale, nosotros seguimos con nuestra aventura. Hay varios Pokémon para atrapar aquí, pero yo creo que se los voy a dejar para después de que venzamos a la chica del equipo estrella. Salvador, el del aseo. Oh, tenemos a un agua veneno. O sea que vamos a cambiar por Pikachu. Pikachu. Au. Así. Sparky. Oh, y lo paralizamos. Nice.
¿Por qué tiene Peck? Ok. Spark. Lo que no me acuerdo. Este Pikachu es masculino. ¿El Pikachu puede heredar sus movimientos a siendo masculino? No me acuerdo cómo era la regla, sí. ¿La mujer es el que hereda los movimientos o es el macho? Sí, no me acuerdo. ¿Qué es eso? Ah, hola. ¿Quién eres tú? Vamos a usar el Pikachu. Déjeme agarrar este porque este se ve medio raro. ¿Será la evolución de la... el de Saltamontes? Vamos a usar primero Spark. No lo paralizamos. Ok, no puedo cambiar. Oh. Bueno, vamos a paralizarlo. Au. Tengo miedo de que si la hago volar lo vaya a cepillar, así que vamos a seguir con Spark. Sí, hay cosas de crianza que me necesito acordarme. Digo, no me acuerdo si es el macho el que hereda los ataques. Porque no sé si este Pikachu que nos regaló Game Freak podamos criar más Pikachus que tengan la habilidad de volar. Bueno, el ataque volar. Yo sí no estoy seguro. Bueno, no creo, ¿verdad? Porque no es considerado movimiento huevo, así que probablemente no lo pueda heredar. Así que este Pikachu es todo lo que tienes. Si es que quieres usar a Pikachu volador. En sí he tenido la idea de poner el nombre a los Pokémon que capturo de los que me andan viendo, pero como ahorita no tengo cómo renombrar, pues ahorita no le pongo. ¿En serio esto es difícil? ¿En serio? No me digas eso. Hay una manada de Tauros. Yo creo que esto se va a volver más fácil cuando obtengamos ya acceso al Pokébanco, que supongo que será en primavera, en algún momento, la mitad de primavera, pero tal vez, quizás. Vamos a cambiar a Gados, vamos a guardar. Ah, esperen, mi Kumako ya encontró otro ítem. Nice. Wow, se me sacó mucho. Ah, mira, es como una zona segura, no se pueden meter tan fácil acá, parece. Pues vamos directamente. Ah, que son exclusivos. Ah, ok. Oh, ese amigo. Ah, y ahí. Ahorita lo busco. Luego lo buscamos. Ahorita estamos interesados en hacer esta batalla. Tenemos danza de la lluvia. Wow, Tauros, Tauros. Tenemos Wallowberry. Yo lo que quiero ver si hay forma de obtener la. De que podamos generar más de estas vallas para hacer al Pokémon adecuado, quitándole los EVs que no le sirvan. Por ejemplo, ahorita ya tengo para quitarle ataque y para quitarle defensa. Pero nada más eso. Sí, valdría la pena así como que intercambiar vallas que a alguien le falte para poder hacer. Esas vallas son la esencial para generar tus Pokémon para batallas ya contra personas o hacer tu equipo más eficiente. Casiopea aquí. Veo que estás acercando a una de las bases del equipo estrella. Esto lo tomaré. ¿Lo puedo tomar como que te has ido a unir a mi operación? Sí. Gracias. Con esto eres un miembro oficial de la operación Caída de Estrellas. Espera un momento. Hola, ¿quién eres tú? Obviamente cuando vi esto con mi hermano fue así de... ¿Eres el director, verdad? Sí, ¿qué haces? Esta operación Caída de Estrellas tiene espacio para un miembro más. ¡Ah! ¿Quién eres tú? Mi nombre es Clive. ¿Y cuánto tiempo llevas espiándonos? No hay necesidad de ponerse tan... a la...
a la defensiva. Soy un amigo de nuestro amigo en común aquí. ¿No es cierto, Rishi? Tal vez. Ah, eres tan tímido como siempre. Estamos hablando de ir en contra del equipo Star. No es algo a lo que te puedas unir por diversión. Estoy consciente. Solo necesito arreglar algunas cosas con el equipo estrella, es todo. Además, por lo general logro hacer bien mi trabajo. No que puedas tomar mi palabra, pero es cierto. Supongo que estoy en una posición en la que no puedo estar rechazando ayuda. Bienvenido a la operación, Clyde. Gracias, eso lo pone. Creo que escuché tu nombre antes, Casiopea, ¿cierto? ¿Quién realmente eres? No lo va a decir, obviamente. El equipo Estrella y yo compartimos historia. Esto es lo que puedo decir por ahora. Ah, ya veo. En ese caso, no preguntaré más. Bien, ahora de vuelta a los negocios. Hablemos de la operación Caída de Estrellas. Cierto, ¿qué quieres que hagamos? Puesto de forma fácil, quiero que invadan cada una de las bases del equipo Estrella. Después vencerás al boss de cada equipo y eso pondrá fin a su reinado. ¿Poner fin a su reinado? ¿Quiere decir que tenemos que sacar a los líderes de su posición de alguna forma? Es correcto. El equipo Estrella está compuesto de 5 equipos. Cada de esos equipos tiene su propia base. Deberías poder ver las puertas desde aquí. Ahí está. Oh, sí, las puedo ver. Del otro lado está la base propiamente dicho. Y dentro de ella yace tu objetivo, el líder de un squad. Muy bien, empiezo a tomar la idea. Bueno, eso es todo, es así que lo más básico. La llave es el de toda la operación, es el código que tiene que mantener cada equipo. Si alguien reta a un líder del squad a una batalla, no tienen elección más que aceptar. ¿Y qué pasa más? Si resulta que pierden, deben deshacerse de su rol como líder. Así que me adelanté y mandé retos a cada una bajo tu nombre, Rishi. Son básicamente declaraciones de guerra. Ahora todos los del equipo Estrella saben que estamos buscando pelea. Veamos, así que digamos que derrotamos todos los jefes y se sale de su posición. ¿Qué pasa después? El resto del equipo se desmorona sin nadie que los dirija. Eso es lo que pasa. Es un plan sólido, pero sí tiene fisuras. Cada base tiene muchos Pokémon dentro para sacar a los intrusos. Y las bases son de tamaño considerable. Tu entrenador básico sería sobresaturado antes de que pudiera acercarse al boss. Es por eso que tus habilidades son esenciales para esta operación, Rishi. Derrota a los Pokémon dentro de la base. Y saca al jefe de donde se esté escondiendo. Primero lo primero. Deberás encargarte de cualquier guardia que esté en la entrada principal. Buen Carlos, muchas gracias por el... Creo que fue like, follow, no vi. Te lo agradezco de todo corazón, de todas formas. Y mientras tanto, ¿qué vas a hacer? Como he dicho, tengo historia con el equipo Estrella. Eso quiere decir que no puedo operar en... así que, a campo abierto. Te daré soporte desde lejos. Ok, ¿y cuál va a ser mi rol? Lo siento, pero todavía no confío mucho en ti. Por el momento quisiera que monitorearas las bases y seas el soporte de Rishi. Ah, eres muy cuidadosa. Respeto eso.
Me volveré a contactar cuando el plan avance a su siguiente fase. Buena cacería. Ok. Bueno, lo tenemos, Rishi. Director Clavel. No tengo idea de qué estás hablando. Pero si alguien te pregunta por mí, recuerda esto. Soy Cliff. Un estudiante de la academia normal como tú. Nada más, nada menos. Ok. Ok. Vamos a guardar antes de la batalla. ¿A quién llevamos de entrada? Llevemos a Donald. Donarudo. Lo que quiero saber es si aquí en este Pokémon habrá como en Pokémon Espada y Escudo de que puedes conseguir estos ítems que se llaman chapas de plata y chapas de oro para que tu Pokémon, no importa cómo te haya salido, tenga las IVs en 31, por ejemplo. Espero que se haya mantenido eso porque me gustaría mantener a mi Donaldo. Obviamente no salió con buenas naturalezas y eso, pero me gustaría usarlo luego ya de forma más competitiva, digámoslo así. ¡Wow! ¡No puede estar aquí! Esta base le pertenece al equipo Estrella. Si no te desapareces de inmediato, voy a tener que salir en defensa propia. ¿Me entiendes? No te entiendo. Bueno, muy bien. Hora de usar mi defensa personal. Defenderme. Usar la excusa de defensa personal. Los miembros del equipo Estrella tienen esa animación muy curiosa. ¿Qué va a salir? Houndour. Ok. No problema. Creo que si mantuvo eso. Ah, mira, nice. Y con las hierbas puedo cambiarle la naturaleza a mi Donaldo para que sea, no sé, de velocidad y le baje el ataque especial porque es físico por lo que entiendo. Pues sí, mira. Me agrada que todavía se mantenga eso. Vamos a usar Aquacotter. Fácil, sí, más que está lloviendo. Hago un buen de daño con mis ataques de agua. Uff. Slash. Eso es tipo especial, me acuerdo. Sí, no tiene caso. Ya tenemos ataque de ala. Me defendí, pero no fue suficiente. Oh, pobrecillo. Oh, eres muy fuerte. Espera, ¿es el niño que declaró guerra al equipo Estrella? Sí, efectivamente. Oh, gracias por las terribles noticias. Discúlpame mientras me voy con el resto de mi equipo. ¡Hasta la vista! En lugar de ¡hasta la vista, baby! Es ¡hasta la vista! ¡Hey, Rishi! Oh, ¿qué pasó, Clyde? Cassiopeia me dijo que investigara la base del equipo Fuego. Pensé en darte un poco de soporte ahora que ya había terminado, pero parece que estás listo. ¿Qué? Hola, ¿quién eres tú? ¿Eres tú, Carlos? Imagínate Pokémon ponerle Carlos. Ah, de hecho, Carlos, son tocayos. Oh, lo que pensé, ¿qué estás haciendo aquí? Este Pokémon tuyo. Este es Carlos el Cadet. Este es uno de los Pokémon que la academia cuida dentro de sus instalaciones. ¡Ah, Carlos, espera! ¡Carlos, no! Corrió. Parece que tiene alguna conexión con los miembros del equipo Estrella de Fuego. Mejor lo sigo. No te preocupes, me regruparé cuando sea necesario. Tú infíltrate en la base.
Veo que te encargaste del guardia. Buen trabajo. Estacionados dentro de la base está los miembros del equipo de fuego de estrellas. Bueno, el equipo fuego del equipo estrellas. El escuadrón Shedar. Su jefe Mela es la mejor balanceada del equipo. Ella arregla cualquier problema que se le lance, aunque sus métodos son un poco pesados. Nuestra declaración de guerra la de haber hecho hervir. Estoy seguro que incluso ahora sus miembros están trabajando duro, tratando de mantenerla bajo control. Eso quiere decir que tu mejor movida es deshacerte de los de los seguidores rápido y sencillo. Una vez que no haya nadie para mantener a Mela tranquila, ella debería salir directamente a confrontarte. Toca la campana en las puertas para que estés listo. Está raro eso de que tengas que tocar las campanas para empezar la misión, ¿no? Nada más entras y... ¡Vengo a retar a su dojo! Ah, no, ¿verdad? Hora de deshacernos del equipo Shedar. Ok. Me acuerdo que tienes que elegir a 3 Pokémon, así que... Donaldo es parte, obviamente. Llevamos a Gyarados también. Hay que cambiar de posición. Y podríamos llevar aquí en... Kumako. Yo creo que el Fleshinger está bien. Vamos a llevar estos 3. Aquí cambia un poco la dinámica. Los entrenadores lanzan Pokémon así al aire. Tú también tienes que mandar tus Pokémon así de forma normal. Porque tienes que vencer 30 en 10 minutos, si mal no me acuerdo. 30 Pokémon. Ten cuidado, Rishi. El equipo estrella tiene una manera curiosa de empezar batallas. Le llaman una barrida de estrellas, algo así. Para atravesarlo tendrás que usar el botón R para mandar múltiples Pokémon y que batallen al mismo tiempo. Si tus Pokémon se le baja la vida, ven conmigo y los curaré. Los secuaces también estarán con los Pokémon, así que mantente alerta. Ok. Atención, atención, bienvenidos a Walmart. ¿No? Atención, banda. Un niño acaba de meterse y piensa que puede arrasar nuestra base. Claramente no sabe con quién se está metiendo. Enseñarle una lección que no aprenderá. Para nuestro invitado no deseado, si puedes derrotar 30 de nuestros Pokémon en los próximos 10 minutos, nuestro jefe hará el honor de aparecer. Ok. Esto ya lo sabemos. Ok. 3, 2, 1. ¡Vamos! Saquen a sus pokés. Ahí están. ¡Donaldo! ¡Van! ¡Van! ¡Corran, corran, corran, corran! ¡Ah, no tengo nadie! Ahí está. Sigan batallando. Listo, rapidín, rapidín, rapidín. Más. Van para allá. Batalla, batalla. Pelea, pelea. ¿Qué no entiendes? Pelea. Muy bien, de momento nuestro Pokémon está en full vida, así que no hay problema. Que llevamos 19, llevamos 19. El Reflection ya recibió un poquito de daño porque no es de tipo agua, así que no aguanta todos los golpes. No hay nada acá, ¿en serio? Por acá, yo creo. Creo que en esta plataforma hay más amiguitos. Sí.
Por acá hay más. Vamos a checar. Sí, aquí más. Ok. Pelea, pelea. ¿Cuánto llevamos? 29. 30. Acá. Nice. Han pasado nuestras defensas. Ahora solo queda con el jefe. Ok. El jefe de jefes. Se me hace curiosa esta contrapción. Que la primera vez que la vi con mi hermano, porque mi hermano va más avanzado. Se me quedó extrañado. Oh, mela. Toda la vibra de tarjeta. Excepto que tiene colores más vivos, por ser tipo fuego. Así que todo es el tiempo que ha tomado pelea con el equipo estrella. No sé por qué hiciste algo tan estúpido, pero no me interesa. Nos ha retado, así que te venceremos. Es todo lo que hay. Prepárate para ser cepillado. Ok. Está enojada. Enojada. Justo aquí, justo ahora, vas a caer. No lo creo. Lamentablemente la habilidad de Tórcula hace que haga menos con mis ataques agua, pero pues aún así hace mucho daño, así que vamos a hacerlo. Ok. Ten Will. Me hace daño, pero así como que me haga mucho. No. Es por eso que quería subir al Magikarp para ganar 2. Muy bien, sigamos. Con eso serían 3 turnos. De la. Así que el día soleado debería durar nada más 2 turnos más. Caíste. Rebabrum, adelante, ok. Todavía no me quemas. Vamos a curarnos un poquito. Poción nada más me da 20, no vamos a usar el super poción. En lo que pasa el efecto del día soleado. Aprovechamos. Oh, ok. Ahí está, se acabó el efecto de la luz solar. Muy bien. Es hora de teracristalizar, vamos. Es de música de metal, ¿eh? Bueno, de guitarra. ¿Eh? Para lo que no se haya chicado, teracristalizar hace que tus ataques del elemento que te has transformado hagan más daño. Este amigo está obteniendo un boost de velocidad. Todavía no he leído cómo esto ha afectado el medio competitivo, pero como que sí hay formas de hacer estrategias más curiosas con esto de la teracristalización. Yo quiero terminar el Pokédex para el amuleto de... Ah, para obtener Shiny más fácil. Ah, sí. Obviamente sí. Los Shiny. ¿A ustedes qué fue crítico? No, no fue crítico, ¿ok? Yeah.
Con eso fue suficiente. Yo lo que me estoy preguntando es si una vez que esté el Poké Home te van a dejar usar. Bueno, si te van a dejar usar varios de los legendarios. Porque con la Poké Home también obtuve Pokémon raros. Alguien estuvo regalando Giratina Shinies. Y ahí tengo uno en mi Poké Home, así que está medio raro. Ya vi el método que se va a usar y está muy bueno. Oh, ¿en serio? Cuéntanos de qué trata. Oh, realmente es como esto va a terminar. Qué horror. Hace año y medio. Ok, te estamos viendo flashback. Ah, qué horror. Lo logré justo a tiempo. Bienvenida de vuelta, Meli. En lugar de Mail, es Male, es Mail, Meli. Logré que evolucionaran varios Chargatet. De eso siento poder para iniciar el Star Mobile. Y hacer que se mueva esa cosa metálica. Ah, qué bueno. ¿No es cierto, Ortega? Me sorprende que no esté toda enojada. Oh, calla, dice. Puede ser molesto, ¿lo sabías? Ah, como si fueras algo. Como si tú fueras diferente, ¿verdad? Se usa mucho la comida que puede aumentar sus probabilidades. Ah, sí, cierto, ¿verdad? No he experimentado mucho con la comida, solo sé que, por ejemplo, vi un TikTok que sugería que puedes comer un sándwich, creo que era de chorizo o algo así. Y estando en cierta zona te aparecían puras chensis y con eso podías subir rápido de nivel. Y dije, ah, mira, está interesante. Sí, porque vi que hay para aumentar la tasa de atrapar Pokémon de cierto tipo, movimientos, ¿eh? Movimientos huevo, que eso no sé qué implique. No tengo ni la más mínima idea. Que más fácil se pasen los ataques, los movimientos huevo a los Pokémon descendientes. Solo las guías posteriores al juego que ya nos muestren, nos tiran. Ser ruda y decir cosas malas es todo lo que eres tú. Oh, eso no es cierto, Orti. Las chicas en la academia siempre han estado celosas de qué tan bonita Meli es. Ella nada más pone una actitud agria para que la dejen de molestar. Aunque supongo que no estás equivocando cuando dices que su actitud agria es por lo que la gente la conoce. ¿Qué? Oh, vamos, ¿no? Tú también, Eri. ¿Qué tal si lo dejamos en eso? Es casi momento del gran evento. Sí, Operación Estrella. Finalmente está sucediendo. ¿Y el gran jefe? ¿Cuáles son sus planes? Ya se hizo cargo de ponerse en contacto con todos los molestones de la escuela y les ha pedido que se congreguen en el patio. Oh, finalmente es tiempo, ¿eh? Uf, estoy lista. La emoción me está quemando. Quemé a través de todo lo que tenía y ahora me ha apagado. Supongo que es aquí donde termina. Ese grado realmente nos la aplicó. Vencerme en una batalla es un gran es algo grande. Así que te doy esta medalla de estrella y siéntete orgulloso. Cuando vi esta imagen con mi hermano no sabía qué era. Yo pensé que te había dado un cachetón, pero no es de que te está agarrando así fuerte. Y tú, ¡ah! Ok. Ahora entiendo más la imagen, ahora que debo decir. Mientras estamos en ello, te doy esta máquina técnica. No es como que la vaya a usar.
Ok. Déjame dejar algo en claro. No te estoy dando eso a ti. Se lo estoy dando a tu Gyarados. Mi Gyarados no puede usar Flinchard. ¿Te calas? ya obtuviste lo, por lo que viniste. Ahora déjame en paz. Oh, hola Clive. Tú eres Mela del equipo estrella, ¿cierto? Hay un Pokémon que quisiera que vieras. ¿Eh? ¿Quién se supone que eres? ¡Carlos! ¿Un Carcadet? Espera. Mira, pero si no es Carlos. ¿Qué estás haciendo aquí? Parece que vino a esta base a buscarte. ¿Lo hiciste? Está muy apegado a ti, ¿eh? Sí, porque por lo general jugaba con él todo el día cuando estaba en la escuela. Puedo decir que está pensando más o menos al verlo, cómo se mueven sus flamas. ¿Tienes alguna idea por qué Carlos quería visitarte? Y me la de... Sí, sí lo sé, pero no quiero admitirlo. Carlos... Para mí parece que está diciendo que quiere que regreses. Oh, calla. Dicen que el equipo estrella se ha atrincherado en estas bases para hacer planes contra la academia. ¿Sabías de ello? La primera vez que he escuchado ese estúpido rumor. Ah, nunca, no ha cambiado nada desde hace tiempo. Todos siguen diciendo basura. ¿Qué dice acerca de ese carro modificado que estabas usando? ¿El Star Mobile? Hicimos esas cosas hace mucho tiempo para ayudarnos en una gran batalla. Pero realmente nunca lo usamos contra nadie excepto cuando ustedes vinieron a buscar problemas. ¿Nunca lo usaron antes? ¿Y qué es esto acerca de una batalla en una gran batalla? ¿Has oído de la Operación Estrella? ¿Operación Estrella? ¿No Operación Caída de Estrellas? No, es la primera vez que escucho de ello. Oh, veo. Supongo que no sabrías de ello. Pero para mí y el resto del equipo Estrella, es una memoria que siempre atesoraremos. Sí, por lo que medio entiendo, parece que el equipo Estrella primero se formó para resguardarse de los bullies, que se le llama, que buscan problemas en las escuelas y demás. Pero parece que pasado eso, algo se torció en la idea. Es que se ve. Hola, Rishi, soy yo. Parece que Mela ya no carga su medalla de estrella. El símbolo de su estatus como jefe. Te lo dio, ¿cierto? Ya veo. Ahora que no hay líder para guiarlos, el resto del escuadrón Shedar no debería durar. Oh, Mela. Ah, disculpa. Me quedé pensando un momento. Ahora, acerca de tu recompensa, te transferiré un poco de liga, puntos de liga a tu teléfono. Me acuerdo que mi hermano se quejó que dice, ¿qué? ¿Nada más 5,000? Se me dan más por encontrar las terabatallas en el campo abierto. Y bueno, sí. Se tarda mucho los pseudos para hacer huevos. ¿No tienes algún Pokémon con Flame Body de habilidad? Eso debería ayudar a que baje los números de pasos que tienes que dar. No sé si hay algún... Quisiera pensar que debe haber un Pokémon fuego básico que puedas obtener que tenga Flame Body. Cuerpo en llamas, se llama. Bueno, no creo que se llama en español. El caso es que cuando lo atacan con un ataque físico puede quemar a alguien. Pero esa misma habilidad ayuda a que los huevos eclosionen más rápido. O incluso con eso tardan mucho. Me tomé la libertad de añadir nuevas temes. Ok, gracias. Alguien de mi unidad de recursos estará aquí pronto para darte los materiales. Ok.
Oh, es Penny. Hola. Soy Penny de la unidad de abastecimiento. Tú probablemente no te acuerdes, pero me ayudaste en una situación difícil cuando estaba en las escaleras de la escuela. Me alegra haber podido ayudar. Oh, así que recuerdas. Claro, Penny. Bueno, estoy ayudando a la operación Caída de Estrellas como parte de mi estudio independiente. Ya sabes, la cacería de tesoros. Soy buena con máquinas, hackeo y todo el asunto. Así que estaré trabajando detrás de escenas. Con este tipo de mensajes, por eso que yo pienso que Penny es Casiopea. Así que aquí tienes tu bonus para de Casiopea. Deberías poder hacer muchas máquinas de técnicas con esto. Y Casiopea dice que obtendrás más recompensas cada vez que venzas a algún líder del equipo estrella. Y también escuché cómo mandas tus Pokémon al ataque. Ah, ya no le dice. Sí tiene buen Carlos, pero para poner el huevo aún no pone ninguno. Oh, ok. Pues, ¿qué te voy a decir? Sé el dilema de la crianza. Duele mucho, pero luego es necesario para poder hacer tus Pokémon que más quieres. Parece que estuviste impresionante. Con un entrenador tan fuerte como tú a nuestro lado, estoy seguro que la operación saldrá muy bien. Hay cuatro voces más que quedan, así que buena suerte. Eso me recuerda. Voy a tratar ahorita, para terminar esta sección del stream, voy a comprarme una nueva ropa, porque la ropa así de la escuela como que necesitamos algo más casual, digámoslo así. En lo que sé, con ciertos Pokémon que han aparecido, van de nuevo la cacería de estos, los... ¿cómo se llaman? Tierling, ajá. Los de las cuatro estaciones, porque hay de primavera, verano, otoño e invierno. Entonces, es algo que la gente va a querer coleccionar, si es que no lo logró en Black and White. Y también el Pokémon Mariposa, los Vermilion, no creo cómo se llaman. Pero también esos amiguitos van a tratar de coleccionarlos. Si alguien se da una vuelta por el GTS en Pokémon Home, piden cosas muy interesantes por los Vermilion de diferentes nacionalidades, porque sacaron uno por, creo que por cada lenguaje que tenía Pokémon, si mal no me acuerdo. Vamos a hacer, no sé. Entonces es algo que van a estar mucha gente buscando. Y con eso yo creo que va a bastar. Vamos. Y pues... eso me trae recuerdos de la época de... creo que los Vivillon salieron en Black and White, si mal no recuerdo, también. Entonces la gente va... cuando esté el Pokéhome, la gente va a estar presumiendo a sus Vivillon de diferentes nacionalidades. ¿Qué es esto de Play Nice? ¿Qué hacía? Baja el ataque. Nah, no creo que use Teodosia para estar bajando ataques. A la cajita. Pues yo creo que... me consigo un cambio de ropa. Entramos a unas pequeñas terabatallas para ver qué hay de nuevo. Y terminaríamos el stream por el día de hoy. Me caigo al agua. ¡No! Al agua. ¡Al agua, patos! Lo malo que hasta que no tengas la habilidad de nadar, esto es lo que pasa siempre que te caes. ¿Qué? ¡Oh! Eso estuvo raro. Voy a tratar de saltar para que no caerme de nuevo. ¡No! No me digas que estoy en un loop infinito. No me digas que estoy en un loop infinito. No me digas eso.
¡No! ¡Me cae! ¡No! ¿Qué? ¡No me digas eso! ¿Guardé? ¡Oh, oh! ¡Oh, que hay tantas veces seguidas que... que me mandaron dentro! ¡Ah, qué bueno! Tiene forma para evitar ese glitch, ¿ok? Quise ojalá no se tarde mucho el home. Sí, es verdad que no. No sé si hay Empoleon en esta versión, pero me gustaría para poder usar el Pokémon Shiny que me regaló un amigo hace mucho tiempo cuando estaba en mis épocas de universidad. Un Empoleon Shiny. Ok, es muy raro. ¿No te rescatan? Ah, ok. ¿Hasta dónde me mandó? Ah, estamos aquí en esta centro Pokémon, ok. Bueno, vamos a buscar un poco de moda fashion. Vamos a la ciudad. Ahorita haces un círculo para ir a las Tera Incursiones, claro. Vamos a ver qué encontramos de interesante. Aquí hay tienda de ropa. Sí, por acá hay. Okay. Vamos a ver qué tienen de interesante acá de ropa. Vamos a cambiarnos la ropa por default por una más caché. Caché. Por eso, chicos, gente que esté viendo fútbol, saludos. Tenga la botana preparada. Vamos a poner una tienda de ropa. Estás acá. Para no perderme, porque una de esas me pierdo. Dash. Está por acá. Supongo que esta es la tienda de ropa. No. Esta es la tienda de ropa. Veamos qué tienen. Esperemos un momento que aparezca nuestro avatar, porque esto vi con mi hermano que también está en cargar. Este canvas backpack es mochila. Pues se ve bien. No diré. ¿Hay forma de ver mi mochila por default? Creo que sí, si cambio del... Oh, nada más venden mochilas. Oh. A ver, ¿cómo se ve mi mochila por default? Déjenme ver. Pues hasta eso me gusta más esta mochila. Oh, entonces nada más venden mochilas acá. Vamos a la siguiente tienda de ropa, que es esta de acá. Oh, sí, tienen los huevos. Oh, muy llegaste a la vez que tocas. Claro, claro. Ojalá tuviera alguno de esos Pokémon que evolucionan por intercambio para hacer aprovechar de una vez. A ver, aquí venden lentes. Vamos a hacernos más como en el mundo Pokémon. Hay que buscarnos lentes. Usamos lentes todo el rato. Creo que unos negros clásicos estarían bien. Sí, estos están bien. Paguemos con cash. Muy bien. Ya de a poquito vamos cambiando la imagen. Y aquí son calcetines. Ok. ¿Se notarán los calcetines? Dependiendo de qué use, no, ¿verdad? Por ejemplo, estos sí se notan. No vi de qué color son los calcetines que iba por default, pero... vamos a comprarnos unos calcetines negros. Nos gusta todo la ropa negra prácticamente. A ver, otra tienda de ropa por acá. Aquí abajito directamente, ¿ok? Supongo que es este. Sí. Tienen guantes. No, guantes no. Eso sí, no los ocupo. Pues bueno, este sombrero sí podría quedar ya que estamos en época ya de invierno acá en lo que es México. Obviamente, como les digo, un de color negro. Obviamente. Ah, estos son de armadura completa, pero no, ya con los que tenemos está bien. Pero necesito algo para cambiarme el resto de la ropa. Dime que hay más ropa por acá. No. Vas a tener que ir a otra ciudad. Yo creo que acá. Aquí no venden ropa.
Creo que no he estado en una ciudad grande para cambiarme la ropa. Aquí en Artazón. No tienen tienda de ropa. No. O acá en Levincia tal vez. Pero yo, igual en la siguiente stream vamos contra la líder de gimnasio de la Eléctricos. Que hizo famosa por hacer streams en los videos antes de que saliera el juego. Bueno, pues de momento va a tener que quedar así. Pues mi buen, te vas a unir al círculo para que hagamos unas cuantas de la batalla. A ver qué nos sale de interesante. Nada más deja, voy a... Creo que no necesito estar en un centro Pokémon, pero... Por si las dudas, salgamos a uno. Vamos a este de acá. Y así también aprovechamos para hacer el intercambio de los Larvitar y demás. ¿Qué lo hacemos con el mismo código? El 8888. 8888. Bueno, que nos ponemos de acuerdo. Déjeme hacer un intercambio aleatorio a ver qué nos sale. Uno nunca sabe. Así es como me llegó este Glimmora, que ni idea de dónde salga, pero me llegó. Vamos a intercambiar. No, este Riolu sí me sirve porque podemos hacerlo de ataque especial, aunque tenga bajo ahorita. Podemos mandar este Meditite. A ver qué nos dan. Desde que se inventó el intercambio aleatorio me ha gustado esa mecánica. Qué bueno que la sigan manteniendo. A ver, tarda poco, a ver, tarda mucho. Pero por general nada más pasa unos segundos y ya, te encuentro un intercambio. Pues creo que vamos desde el círculo que me ha dado menos fallos. Ok. Aprovechamos. Adiós, Meita. Y he estado pensando en ponerle mote a todos para que cuando los intercambie así, pues, alguien obtenga uno con mote y pues, le interese, pues el mote. Regalaron un Suskiki que creo que no he capturado, así que nueva entrada a la Pokédex. Así como que luego me caen muchos de chino o japonés. A ver, vamos al círculo. Al círculo mágico. Vamos a formar un grupo. Ok. Ahí está mi buen, el link out, por si quieres unirte de una vez. La primera vez que vamos a experimentar qué tal se ve el mundo si se va a 10 FPS por tener a más gente al mismo tiempo. Ahí está Yami. Sale, vale. ¿Tiene alguna animación diferente o algo así? Ya sale, vale, ya te agregamos. Bueno. Creo que le faltaría que pusieran... Tal vez con el Nintendo Switch Online faltaría que pusieran... voz. Oh, está muy cute tu avatar. Ok, de momento pues los FPS no dan así tan feo. Obviamente Yami pues sí se mueve medio raro, pero pues tendremos que lidiar con ello. ¿Se puede escribir? Oh, espérate. No sabe. Si se puede, no lo sabía. O no, creo que más bien eso indica que estás haciendo alguna acción en tu menú, ¿no? O algo así. Podemos movernos, podemos comprar soda en lo que está haciendo eso. Oh, sí, oh. Me acuerdo que estas botellas de agua como... ¿Cómo te ayudaban? Ah, ok. Yo pensé que se podía escribir. Dije, ah, ¿se puede escribir en Pokémon? Ok. Innovaron algo.
Me acuerdo que en los viejos Pokémon la botella de agua era la forma más barata de poder estar curando a tus Pokémon. Mira, aquí te suena el mapa, dice que sale... Ay, ¿cómo se llama este Pokémon? Que es dragón... Bueno, ahí está, es planta y se transforma en planta dragón, algo así. Puede hacer todo seguro con la historia, no hay problema. ¡Oh, en serio! Entonces, hasta eso integraron bien esta parte para que aunque alguien esté en historia no haya problema. Lo que estaría curioso saber... ¿cómo sería? Porque supongo que eso no es posible. Ha cambiado de la misma manera, ok. O sea, la cuestión de que, por ejemplo, yo estoy... Okay, en teoría, no sé si estamos en mi mundo o es un mundo compartido. Porque en teoría debe estar mis objetivos, ¿no? De batalla y eso, ajá. Pero no sé si, por ejemplo, tú puedas avanzar tus propias historias estando en este mundo, ¿o no? Eso sería lo interesante de saber. Aquí se puede ver que estamos los dos acá en el mapa y todo. Vale, esperemos que termine el buen Yami y tenemos una estera batalla a ver qué nos encontramos. Como nada más le damos acá entera batalla y ya nos mete. O tenemos que ir a buscar los cristales. Si le doy aquí entera... Entera... Ah, aquí aparece. Ok, aquí. Parece que sí podemos unirnos juntos. Desde ayer me está pasando... Me aparece esto de que no hay nuevos posting. No sé si hay algún problema o nadie esté haciendo tera batallas. Ok, parece que tenemos que buscarlas directamente. Lo malo es que ahorita todavía no tengo mucha movilidad con mi Pokémon, con mi Kraidos. Ya tiene full moto. Hay que buscarla. Ok, ok. Entonces. Pues podemos probar con esta eléctrica. A ver qué hay de interesante. Hay que hacernos de pie directamente acá. Y de ahí llega, queda cerca. La verdad es que ahorita creo que nada más. Yo creo que me han de salir nada más de nivel 1 o 2. De momento no creo que me salgan de mayor nivel. No sé si te puede hacer TP también. Vamos a esperar. Ah, viene manejando directamente, creo. No pudo. No sé si no pudo hacer TP o mejor decidió venir caminando. O sea, trato de llegar de una vez. Corramos. Ahí está. Vamos a agarrar estos ítems que tenemos alrededor. Uno nunca sabe. Esto empieza. Ahí yo me puedo unir desde la. Ok. Pues una cojita tipo eléctrica. Pues. Más que nada para obtener la experiencia y si alguien quiere un mojito eléctrico, igual. Yo creo que vamos con Sage. Debería poderse unir de inmediato a Yami, quiero pensar. Ahí está. Ah, ya tiene ahí al el arbitrar. A ver si alguien más se une. Si no, pues ya empezamos con los NPCs aparte. Parece que no vamos a encontrar nada más. No sé si hay algún problema con... O hay mantenimiento o algo así. Pero desde ayer en la noche ya no encuentro terabatallas tan fácilmente. No sé si era mi imaginación.
Me da risa luego la posibilidad de combinaciones de habilidades, bueno, de tipos con Pokémon. Se me hace, por ejemplo, una agujita eléctrica. Por el grupo no se puede venir. Ah, ok. Entendido. Ya lo tengo. Vamos a hacer Sipom. Ok, nos tenía que lanzar el multi-hit. Como digo, hay que capturarlo porque igual a alguien le interesa una cofita. ¿Cómo se llama? Eléctrico. Lo mandamos por la intercambio aleatorio. Yo supongo que si buscaras una cojita de algún tipo en específico, querrías que sea tal vez un Dark. Para que contrarreste a su enemigo que son los psíquicos. Podría ser. Supongo que esa sería la estrategia básica para cualquier Pokémon. Buscarle un teratipo que sea opuesto a su debilidad. Para que no le haga daño. Sí, digo, está chistoso. No quiero ir a la party, obviamente, ¿no? Ay, Dios, no sé si eso. Oh, dice, este es el cristal de Yami. Ah, supongo que todavía estás en la partida y por eso no se deshace. Te vas a buscar más ítems. Tenemos a Carlos. David. Gracias por el like, Darito, bienvenido. Benvenuti. Wow. Que viene volando. Ya tiene todas las salidas. Yo nada más puedo dashear. Apenas vamos a. Digamos que el principio de la historia. Veamos. Tenemos aquí dos cercanos: un bicho y un volador. Pues vamos. Vamos primero por el bicho. Que es por acá arriba, si mal no me equivoco. Puede lanzar la misma tira de batalla. Un flashing tipo peleador. Qué interesante. Como es tipo peleador, vamos a llevar a. De hecho, podemos llevar a Pikachu. Como tiene volar. Obviamente no nos va a dar tiempo de hacer el teracristalización, pero. Tenemos volar. No tiene nada volador, ¿en serio? está bien, no te has enfocado en eso. No te hemos capturado Pokémon en random, así que pues, tenemos la opción. Así de, ¡a volar! Se ve bien random como Pikachu se... Sube y ya luego cae en picada. Pues chicos, para los que no hayan obtenido su Pikachu, recuerden ir al regalo misterioso. Aunque sea de naturaleza neutra, vale la pena, diría yo.
Sí, todavía está disponible, ¿eh? Ve a tu regalo misterioso y vas a obtener al Pikachu volador. Este era tipo volador y tiene volar. Es el que estoy usando yo. Creo que dura hasta los primeros días de enero, si mal no me acuerdo, el regalo misterioso. No, no es por código, nada más regalo misterioso y lo buscas por internet y ya te saldría. Veamos con qué naturaleza salió. Ah, le baja el ataque, no, qué triste. Bueno, ahora sí vamos por el tipo bicho. Pues sí, digo, es fácil obtenerlo. Hasta mi hermano que no tiene Switch Online pudo obtener al Pikachu. Ok, un Venona tipo bicho. Ok. Pues sí, podemos llevar a Pikachu también. Por cierto, para los que no ubiquen, el Pikachu volador es un homenaje al Pikachu, al minijuego de Pikachu de las versiones amarillas, si mal no me equivoco. Donde obviamente Pikachu iba con unos globos y trataba de obtener puntos en el cielo. Esa es una referencia. Lo que estaría gracioso, creo que tengo el Pikachu con Surf en mi Pokéhome. Sería... No sé cómo vayan a asignar los teratipos en Pokémon Home, pero sería gracioso que le dieran tipo agua a mi Pikachu con Surf. Hacerlo tipo agua. Que dice a volar. Ya cayó. Y de todos modos vale la pena pues encontrarte Pokémon raritos así nada más. Haciendo un buen de tirabatallas. Lo que sí necesito avanzar más en la historia, porque a partir del 4 o 5 de diciembre van a salir tirabatallas con Charizard con teratipo dragón. Ahora sí por fin va a ser dragón el Charizard. Es que necesitamos... Necesitamos avanzar mucho en la historia porque nada más va a salir en Tera Batallas de nivel 7, si mal no me equivoco. ¿Ya viste? Digo que está bonito, está gracioso el asunto. Tenemos un Venonat de tipo bicho. Nada raro ahí. Qué bueno que tenga el ataque especial, pero lo malo es que le baja la velocidad. Y creo que Venonat sí depende de un tanto de la velocidad si quieres hacer algo con él. Supongo que va a poder venir Yami y va a poder hacer otro tipo acá, otra tira batalla de otro tipo. Mientras déjame atrapar a este lechón con Pikachu. No, ¿cómo se llama? Lechona. Oinklong. Vamos a hacer primero Spark. Vamos a paralizarlo primero. Oh. Sí, me vas a obligar a cambiar. Cambiemos por Gyarados.
Ah, ya vi que cada vez que saque Gyarados tengo que cambiar la cámara porque si no aquí se ve medio... obstruye mucho la visión. Vamos a usar Twister para no hacerle mucho daño. Ok, le hacemos muy poquito daño, olvídalo. Yo nada más estoy esperando a que me enseñen este Dragon Dance para ponérselo a Gyarados. Vamos a usar Crunch. Ok, con esta mejor. Bueno, se ocultó bajo la tierra. Vamos a hacer Twister. Y lo que no he visto es, no sé, este Incolón que es físico. Quiero suponer que sí, pero uno luego nunca sabe con los Pokémon. Oh, ok, me dio un buen de experiencia. Tengo que tener cuidado porque si llego al 30, me paso del 30, no voy a poder obtener. No voy a poder controlar mis Pokés. Ok. Ahora sí, no sé si está haciendo alguna terabatea. Oh, Tamato Berry. Oh, nice. ¿Y cuál otro Berry? Ahí está. Unirnos. Oh, nice. No me he acostumbrado a eso de los símbolos. ¿Ese es tipo normal? ¿Qué tipo es? Por si las dudas, no sé de qué sea, pero por si las dudas me llevo a Kumako. Me salió de naturaleza adamante y fue así de... ¿Obtuve un nugget? ¿De qué? ¿De Kumako? Y es de que este Kuma nos salió en una Terra Raid y es de tipo pelea. Entonces, como tiene golpe bajo, puede hacer más daño cuando hace su versión entera. Sería genial que pudiéramos evolucionar aquí a Ursaluna, pero no creo, sinceramente. Au. Ya no hicimos casi nada de daño. ¿Qué? No estamos haciendo casi nada de daño. ¿Qué vienes? Adiós. Oh, aguanté todavía. Ah, este que es de nivel 3. Me va a costar todavía un poquito a mí. Cayó Kumako. Oh. A ver si no se nos acaba el tiempo. Vas como todo. Puedo tera cristalizar. Vamos. Para hacer un poquito más de daño. Ok, casi no se nota la diferencia. ¡Ah! Ok, nos acaba de confundir. ¿Está confundido? Ok, ya está. Okay. ¿No te parece que nos vas a quedar con suficiente tiempo? Ah, todo con todo ese daño, ok. Ok, ya. Ahí como que se ve que la ayuda audiovisual de qué, en qué estamos. Ahí falla un poquito.
vas a darle una Great Ball. No, no sé si esto aplica como en Espada y Escudo de que... ¿Cómo se llama? De que... La Pokébola ya no importa mucho, sino que es Instant Catch. Sí, casi no suba así. No tenemos buenos Pokémon. Yo pensé que Kumaku iba a ser suficiente, pero no, casi no le bajaba. Entonces tipo normal. Velocidad y le baja la defensa. No es lo peor, pero tampoco es lo mejor. Muy bien, ahora vamos a bajar aquí al tipo volador. Kaimosha. Oh, esperen, no tengo Slowpoke. Espérame, amiguito. Tengo Pikachu de entrada, sí. Aprovechando. Si no, uno nunca completa la Pokédex. De hecho, en Arceus necesito terminar la Pokédex para enfrentarme a Arceus. Oh, ok, llega. Tiene el Disable. Y también hace disable ese, ¿no? La peor pesadilla. Creo que con mi segundo gimnasio ya ha aumentado de nivel los Pokémon 50. Me pregunto si sacarán las versiones... La versión ahorita de Pokémon Espada y Escudo de Slowpoke. Bueno, si dejarán. Que obviamente que salgan de forma natural, ¿no? Pero tal vez que puedas traerlos desde la Poké Home. Muy bien, ahora sí vamos a darle al cristal. ¿Qué tenemos? Un Penko que se vuelve volador, ok. Se vuelve volador. Hay que llevarnos a... Pues Pikachu puede ser la opción, de hecho. De hecho, sí, vamos a llevarnos a Pikachu. Un Penko volado. El Penko volado. Y bueno, lo más importante entonces es que obtienes puntos de liga. Y ya con eso puedes comprarte lo que quieras. Eso de que hubiera haya dos monedas se me hace un poco curioso, pero pues ayuda para ciertas situaciones en que te acabes una, todavía te queda de la otra. Vamos a paralizar a nuestro amiguito con... Noso. Sí, lo bueno es que sacas puntos de liga y te dan caramelo. Ah, no, voy a usar. Noches, Pupay. Ya, casi. Ya no había tiempo de darme una última mordida. Es que
el penco volador. Podría ser un Fortress volador también. Todo para quitarle su debilidad a por 4 al fuego. Aunque si saliera tipo agua, entonces sería mejor. Para contrarrestar a los tipo fuego. Creo que las excursiones de nivel 7 son ya completando la liga. Oh, entonces tengo que completarlo en la liga porque... Por lo menos, si no de aquí al 4, de aquí al creo que 15, 20 van a hacer un rerun del Charizard. No queremos perdernos el Charizard tipo dragón. Al pico un hombre, no. Tipo volador. Oh, le baja el ataque. No, si hubiera estado al revés, igual. Aunque tal vez hubiera agradecido más que tuviera, por ejemplo, defensa. Aumentara la defensa y le bajara el ataque especial, por ejemplo. Yo creo que hubiera estado más genial. Pero bueno. Si nos gusta, podemos cambiarle la naturaleza con lamentas. Ok, este amiguito desapareció. El cristal de allá arriba que es Tom. Vamos a agarrar esto. Creo que este pequeño paso de agua sí lo puedo pasar. Sí. Y aquí hay otro teracristal. Pero esperemos a ver si nos manda uno en el buen Carlos. De hecho, ¿por dónde andará el buen? Ah, no me deja abrir el Pokédex. Te digo, se quedó trabado mi juego. Ah, ¿qué pasó? ¿Nani? Oh, no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah. Se ha quedado trabado mi juego. No, no me deja. Se quedó trabado. No puedo hacer nada. Ah. Ah, a ver, ¿salgo? No, no. De hecho, el mapa está bugueado. Oh. No me digas que no puedo hacer. Yo no puedo hacer nada. Oh. No deja hacer nada. ¿Dónde estás? Estoy en la playa. Pero no puedo hacer nada. Estoy totalmente bugueado. Oh, no hagas esto, juego. No, ahorita. Si no, no puedo hacer nada. Yo creo que voy a tener que cerrar el juego. No. Estoy totalmente bloqueado. Que justo quería abrir el mapa para ver dónde andabas, pero... Justo ahí es cuando se quedó bugueado. ¿No recuerdas en qué ciudad? Justo cerca de donde hicimos las primeras terabatallas. Ahí estoy muy cerca. Ahí está una playa. Bueno, al menos yo no puedo hacer nada. No puedo moverme, no puedo elegir nada, seleccionar nada. Lo único que puedo es salirme del juego para tratar de cerrarlo. ¿Incursión? No creo. Es que estoy totalmente trabado, no me puedo mover, no puedo hacer nada. Si te acercas, no sé si te vaya a poder ver. No, creo que va a tener que cerrar el juego. Y lo volvemos a intentar, tal vez. Unas poquitas más y vamos terminando el stream por el día de hoy. De Poké. Entonces, aunque yo esté trabado, tú sí, es normal. Qué curioso está. La sincronía asincrónica. Valga la cuestión. ¿Quién sabe por qué se quedó así? Ok, sí puedo tomar foto. O sea, puedo salirme del juego, pero eso no provoca que... Y hace un momento no podía tomar foto y ahorita de nada sí puedo. Ok. No, mi buen, yo creo que voy a tener que... Sí, está raro, sí. Voy a tener que salirme del juego. No sé si te vayas a conectar, pero voy a tener que salirme del juego.
Porque no, nomás, no, de plano no puedo hacer nada. Hablando de bugs, creo que es el primer fuerte que me toca. El otro me pasó en el primer stream cuando capturamos a un Pokémon. Como que se bugueó por un segundo, pero luego se recuperó, así que no fue nada así grave, grave. Pero sí estuvo bueno. ¿Tienes Discord? Claro, mi buen. De hecho, si ves en la... Hay un... ¿Cómo se llama? Hay un link en la... pegado aquí en el chat. Ahí está nuestro Discord, mi buen. Ahí con toda confianza. Puedes unírtenos. Ok, me mandó hasta acá. ¿Qué tengo? ¿Qué no tengo? Debo checar mis cajas. Supongo que debió haber guardado después de que capturé a... No, de hecho. ¡Oh! Ah, no, sí tengo a Stini. No, pero esos Stini son los que capturé normal. Creo que no se guardó nada, chicos. ¡Ah! Es de que quité el autosalvado. Yo creo que eso. Supongo que esta es la zona antes de que empezáramos las terabatallas, quiero pensar. Ah, creo que sí la puse acá. No, aquí no la puse. No sé. Creo que algo se guardó, algo no se guardó. ¡Sas! ¡Qué triste! Pues yo pensé que después de cada terabatalla guardaba. Supongo que estaba equivocado. Supongo que después de cada captura tengo que guardar por cualquier cosa. Lección aprendida. Pues a ver, la intentamos una vez más para hacer unas 2-3 batallas más. Y yo creo que terminamos por el día de hoy, chicos. De hecho, voy a tener que tratar de comprar. Lo tenía, pero no lo perdí. Tenía un adaptador para de USB a Ethernet para que mi Switch esté conectado de forma alámbrica para que no haya pérdidas por el Wi-Fi. Pero lo perdí y ya no. Yo creo que voy a tener que comprarme otro para tener una conexión más estable. Tal vez por eso se bugueó. Perdí por un momento la conexión Wi-Fi. Ay. Pero está bien, digo, dentro de lo que cabe el modo de círculo, me parece que va bien. No sentí tantos problemas. Ahí está el buen Yami, vamos. Yami, Yami. No sé, con ese nombre yo diría que en Yu-Gi-Oh! Mandas a la gente al mundo de al reino de las sombras. Para los que no saben, Yami es oscuridad en japonés. Por eso está el nombre Yami Yugi. Ok, ¿por qué no trabaja acá? No sé. Tal porque se unió. O, solo O. Cosas raras. Creo que mi santa madre está limpiando la ventana con el código, que es sonido raro. Ok. A ver, podemos, a ver si podemos ver dónde anda Yami. Así ya vimos, está por acá. Nosotros si quisiéramos una terabatalla por acá, sería por esta zona. Pero vamos aquí por acá. No, vamos por acá.
Vamos a ver si alguien ha dicho algo en Discord. Nada más el tema de Minecraft. Ok, parece que la party de Minecraft tiene deseos de conseguir toque de seda. Supongo que ya será el momento de ayudar a conseguir las manzanas doradas. Ay, me equivoqué de lado. Las manzanas doradas y la poción de debilidad para salvar a aldeanos zombificados. Ah, ya vi. Oh, aquí está. No me ha aparecido el mensaje. Ahí está, señor. Ya sabemos, después de cada batalla, como no tenemos autosalvado, hay que guardar. Un shelter no, con tipo normal. Ok. Ese no le ayuda mucho por el hecho de que... ¿cómo se llama? Si va a ser tipo hielo-agua, pues quieres algo que... te evite problemas si te encuentras con un tipo peleador, por ejemplo, de tipo normal, pues no te va a ayudar mucho. Vamos a llevar a Donaldo. Tiene golpe bajo. Donarudo. Bueno, golpe bajo no, es patada baja, creo. Low kick. Sí, patada baja. Golpe bajo es otro, es de tipo siniestro el ataque. Y también tiene la evolución de Donarudo. Pues vamos a una sala de Discord para hablar un rato si quieres. Ah, claro, si estás en la... acá ya en el server, podemos ir a... podemos ir al canal de LOL. Ahí puedes meterte para el audio. Ok, patada baja. Abajo seguimos. La evolución se ve más animada, baila más. Ya cayó. Muy bien. Estamos por delante, vamos a taparlo, así que. Oye, bro, ¿a qué hora es el directo de la tarde? Probablemente por eso de las 6, 7 de la noche. ¿Dónde más transmites? De momento nada más aquí, mi buen. Transmitía en Twitch, pero... varios de mis seguidores tenían problemas al ver el stream a 1080, a 60 frames. Entonces dejé de streamear en Twitch porque no puedo... bueno, mis seguidores, como no tengo... partner en Twitch, pues no, ¿cómo se llama? Por acá es que no le pueden bajar la calidad al video y pues se le trababa. Por eso dejé de transmitir en Twitch. Pero sí, de hecho, cualquier cosa, recuerda que mi bot habla cuando yo estoy transmitiendo. Si estás atento al Twitch, probablemente sepas cuándo voy a estar transmitiendo. Yo al Twitch, el Discord, ¿cuál Twitch? Vamos a guardar. Ahí sabemos que después de cada tera batalla hay que guardar. Y ya falta como una hora y 30, ¿en serio? ¿Quieres tentarte? 3:30, ¿no? Pues yo creo que... ya... nada más voy a hacer una batalla más de la batalla contigo, mi buen Jamie. Yo creo que voy cortando el stream porque hay que hacer cositas antes de que se haga más tarde. Ah, pues yo... ah, no la puedo invocar yo. Ok. Um,
Veamos si llega primero Yami a meter la batalla, que yo creo que sí. Aquí más que nada también para... para descansar un poco los músculos del, de las pompis, si no. Uno, está, uno sale bien cansado de esto. De estar sentado todo el rato. Bueno, que ya me encuentra la tercera batalla, que probablemente la encuentre más rápido que yo, pues nosotros conseguimos unos cuantos ítems. Ah, de hecho hay ciertos trucos que vi que había un... para poder llegar a estas zonas. Ahí está, mira. Qué gracioso. Saltar hacia atrás y puedes obtener así... llegar a zonas que normalmente no deberías poder llegar tan rápido o tan fácil. Ah, mira, ya llega. Que la active la tercera batalla. Exactamente a las 6, no, probablemente sea un poco después, 6, 7 de la tarde, todo dependerá de varios factores, mi buen. Así como que voy a poder ser exacto, exacto, va a estar difícil. ¿Qué tenemos ahora? Estos amigos tipos volador, oh, ok. Aunque, por lo que sé, estos amiguitos vale la pena que sean tipo normal, porque su ataque... su ataque insignia hace buen daño, y más si estás transformado en normal. Pero bueno, para obtenerlo vale la pena. Con el volador vamos a llevar a Pikachu. Entonces, por ejemplo, ahorita en el stream de Minecraft de hoy tendremos que checar recursos. Empezar a obtener un poco más de diamantuco. Y tendremos que también pensar en... ¿cómo se llama? En conseguir ojos de Ender para ya empezar a buscar la fortaleza. Bueno, la... el portal hacia el End. Porque todos queremos tener Elytras. Sí, todos queremos tener Elytras. Y por el mundo volando. Uy, ¿qué otros juegos? Pues jugamos también Fortnite, jugamos no muy seguido, pero también Call of Duty Warzone 2. Estamos jugando con buen Ghost, Dead by Daylight. Casi no juego LOL porque League of Legends, porque como que a la gente no le entretiene. Pero hemos jugado todo un poco. Si quieren ver la amplia variedad de juegos que hemos pasado, pueden ver mi canal de YouTube. Ahí están todos los bots de todos los streams que hemos hecho. O casi todos. Hemos dejado unos juegos pausados. Como que... no los he retomado mucho, pero quiero retomar la batalla final de Final Fantasy X, que ya nos lo pasamos casi todo. Más falta la batalla final, obviamente. También nos falta pasarnos... nos quedamos como al... a un cuarto del juego de Ocarina... no, de Ocarina, de... la leyenda de Zelda... ¿cómo se llama? La leyenda de Zelda... Minish Cap. También nos quedamos como un cuarto. Resident Evil 7. Resident Evil 7 ya me lo pasé, mi buen. Ese ya lo jugué. Puedes checar el bot de streams. Dejé una lista de reproducción de Final Fantasy de Resident Evil 7. Ese ya lo jugamos, mi buen. El 8 no he encontrado con buen descuento para bajarlo. Y no tenía buena tarjeta gráfica, parece. Pero aquí ya tenemos. Igual y lo trato de conseguir el Resident Evil 8. Bueno, Village se llama. No es 8. Es el Village. Pues vamos a echarnos, yo creo que una más. Y partimos. Por el día de hoy. Bueno, por el stream de hoy. Como no puedo volar, no puedo alcanzar a ninguna salita rápido como tal. Que por aquí parece que hay algo.
Sí, aquí hay un telacristal. Salto. Llego. También me quedé pendiente de... ese cristal de hecho es de Yami. Ok. Pues esperemos a que nos convoque entonces Yami. ¿Podemos saber por dónde anda? No, creo que no lo veo. Y bueno, bro, nos vemos en la tarde en el servidor de Minecraft. ¿Sale, buen? Y todos modos, recuerden que el servidor está abierto 24/7. Si quieren avanzar algo, recuerden que están en todo su posibilidad. Ok, Skido, no queremos batallar contigo. Vamos a seguir obteniendo ítems. Variado. Ahí está. Así que sale muy bien este Carlos, yo creo que este va a ser la última. Ok, tipo hierba. Va a ser mi última batalla y cerraría el stream por el día de hoy. Como es tipo hierba, podríamos llevar a Fletchinger. Pero no va a sufrir por los ataques eléctricos. Yo creo que Pikachu está bien. Empecé a hacer una granja de hierro, por cierto. ¡Oh! Genial. Si luego no la muestras, pues la checamos. De hecho, si quieres ayuda con las granjas de hierro, el buen Aarón hizo una granja de hierro en nuestro realm de Bedrock. Entonces, que yo sepa, tiene más o menos conocimiento de cómo hacer este tipo de granjas. ¿Ah, te llevaste por qué? Ah, llevaste a tu... La evolución de Wazzly, se me olvida cómo se llama. Bueno, quisiera pensar que no te lo bajará de un golpe. Como estoy de bajo nivel, probablemente a mí sí me baje de un golpe de todas formas. Oh, nos bajó el ataque todavía. Ok. Esto va a ser interesante. Vamos a hacerle... No podemos paralizarlo. Vamos a volar. ¡A volar! ¡Oh, me mordió! ¡Au! Sí, es un golpe crítico. ¡Au! A ver si no nos pilla este Luxio. Y es rápido, no dejó que nuestro Pikachu saliera de meta. Va a ser nuestra acción rápida para que nos permita volar. Volar. No le hago nada. Au, ya fue. Caemos en picada. No le hacemos nada de daño. ¿Ya pasemos teraclistición? No. ¿O no le tiró a Yami? Es porque... Oh, dice que está haciendo más daño. Creo que esta vez sí no nos va a dar tiempo. Ya podemos teracristalizar, pero a ver si nos da tiempo. Ahí también teracristalizó este Yami. Vamos, hay que teracristalizar. ¿Y se buguea el Luxio? Es invisible.
¡Au! ¡Caí! No, ya no puedo hacerte la cristalización. ¡Oh! Ok, no, eso es malo. No, no nos va a dar tiempo. ¡Qué triste! ¡Vuela, Pikachu, vuela! No, no, ya estuvo, que ya no lo hicimos. Adiós. Pa' afuera. Y nos sacó. F, sí. Lo más es que con ese nivel los Pokémon no tengo. Yo no tengo buen daño. Y de que si sacaba Fletchinger, me lo iba a bajar de puro ataque eléctrico también, de todas formas. ¡Sas! ¡Qué triste! No, no, y no tengo un Pokémon adecuado para ese amiguito. Tal vez tuviera de buen nivel a un... ¿cómo se llama? ¿Revancha contra él? Pues a ver, lo intentamos una vez más. Si no, pues ya, por aquí dejo el stream. Nada más, a ver qué Pokémon puedo llevar contra ese amiguito. Tiene ataque de fuego, así que no puedo llevar a Sage. Que no creo que tenga un Pokémon adecuado. Sas. Tuviera un Pawmi con Volt Absorb, tal vez ayudaría para la batalla, pero... Y nuestro querido Mega Hammer tampoco va a tener buen daño contra esa cosa. Tenemos un Carcadet, pero... obviamente no tiene todavía buen... no tiene naturaleza ni nada, entonces no nos va a ayudar. Y como nada más puedo comandar hasta nivel 30, no puedo usar a estos que he obtenido en Glimora, no puedo usarlo. El Ditto para que se transforme, ¿no? Por eso que sí. Oricorio, pero no tiene ataque de fuego. Ah, decisiones. Y mi flecha se vuelve tipo normal, así que tampoco es que tenga la ventaja. Dame chance, igual agarro un buen poke. Negocio nomás con calma en otro momento. Tío, ahorita sinceramente no. Al menos yo no voy a poder contribuir en la batalla. No tengo nada bueno contra ese Uxio. Luxio. Luxio tipo planta. Porque podría llevar a Donald con Wii. Pero de todos modos, no creo que aguante los ataques. Y a Aquacotter, pues no le hace mucho daño. Bueno, puedo llevar a Gyarados. Me supongo que es mi versión más adecuada. O sea, a ver. ¡Ah! Me atrapó un Pokémon. A ver, intentamos con el Gyarados. Ok. Es una última batalla. ¿Lo lograremos? Sí, no, tal vez quizá. No me aparece. Ahí está. Entonces vamos a llevarnos... Nada más a poder usarte la cristalización porque nos hacemos full agua y ahí sí nos va... No es cierto. No, con grados no puedo porque es cuádruple efectivo la electricidad. O sea que me voy a llevar mejor a Fletchinger. Si logro teracristalizar, me vuelvo tipo normal y ya no me hace tanto daño. Veamos si con esto funciona. Sí, dije, iba a meter a Gyarados y dije, no, espera. Me hace un ataque eléctrico y siempre me va a estar bajando. No voy a poder hacer nada. Con Fletchinger
Tengo la posibilidad de aguantar. No lo creo, pero tengo la posibilidad. Quiero manos que nos baja el ataque también, malvado Lucio. Ah, ok, su evolución. Vamos a Acrobatics. Casi no le bajamos nada. Qué triste. Me bajó de una. No. Yo no aguanto la batalla. Ok, vamos a usar Flame Charge. Va subiendo la velocidad un poquito. Oh, aguantamos. Oh, lo quemamos. Ya no hace tanto daño. Ah, pero ya lo logramos con Flaminguero. Sí, ya lo sí. Sí, sí ayudó mucho ya tu Pokémon ya con la evolución. Pues está interesante este, ¿eh? Se puede ser una estrategia interesante. Más si le puedes enseñar algún ataque de hierba, estaría de maravilla. Nomás tarda en lo que se bufea el ataque final, ¿eh? Sí. Ah, también lo que quiero investigar, ¿qué son los Terashards? ¿Me dan ese tipo para mi Pokémon o algo así? ¿Los Terashards? A ver, te leo rápido la descripción en lo que terminamos el stream del día de hoy. Ah, le baja el ataque. No. Bueno, le puedes cambiar con una menta, así que no hay problema. Qué triste que haya salido este. ¿Cómo se llama la naturaleza? Modesto. Déjenme guardar, obviamente. Y déjenme checar estos Terachars que hacen. No sé para qué sean esos Terachars. Supongo que tal vez los puede cambiar para alguna cosa. Que ahorita todavía no sabemos. Ok. Lo mantenemos en cuenta. Pues bueno, chicos. Dejo el stream de Pokémon por el día de hoy acá. En el siguiente seguiremos avanzando la historia porque queremos llegar a poder llegar a las terabatallas de nivel 7. Bueno, de 7 estrellas. Porque se viene el Charizard dragón. Ah, no sabes. Ah, yo pensé que te sabrías. Bueno, pues a ver si lo averiguamos en lo que nos lleva de historia. Ahí veremos para. Quiero pensar que es para que le puedas cambiar el teratipo a algún Pokémon. Si es así, pues estaría de maravilla. Pues bueno, chicos, ahora sí, como les digo, me voy despidiendo por el día de hoy. Vamos a. Pues guardamos acá. ¿Puedo salirme del círculo directamente? A ver, déjenme checar. Ahí está, desbandar. Les damos por si las dudas, volvemos a guardar. Pues bueno, chicos, sin más, vamos dejando el stream por el día de hoy. Espero que les haya encantado, que me hayan acompañado aquí en la historia y ahorita en estas terabatallas. Se nota que ahorita mis Pokémon están muy débiles para los de nivel 3.
esperemos mejorar eso. Pues sin más que dedicar por el momento, les agradezco su atención. Espero que se hayan pasado bonito, espero que tengan un excelente lunes. Soy su amigo Rushi, le deseo muy buenas tardes, provechito si están comiendo. Y sin más, nos estamos viendo en el próximo stream. En la tarde, si lo hacemos, será de Minecraft. Tenemos un servidor ahí que puede hospedar tanto gente de Bedrock como de Java. Así que si están interesados, pueden unírsenos sin ningún problema. Entonces me despido. Espero que tengan bonita tarde, chicos. Descansen, nos vemos. Bye, bye.